Walking, every eye is on me. Spinning heads like a disco ball. Cause I don't have a good sight, they all shine. I just wanna have a good time. Skin is like a New York night. I know you've been high and dry, looking for me all your life, but I'm mine. My love's never forever. Might just hold you together for a night. I'm glittering gold. It's fun till it's over.
see faith through the pain. I see light in the rain. Dreams of brighter days. Tell me what you're thinking. I have hope in my spirit. Flames of love in my heart. Baby, let me tell you something. I'm about to dance. You realize you're not in control. Once again, tell you once again. I'm on my way to be the best version of me. And I know that I'll wake you up today. Mama knows and I'm mama knows. Unstoppable today. Sticks and stones may break my bones. Time to erase all the memories of misery and pain. I'm no longer the one you knew. You realized you're not in control. Once again, tell you once again. Mama knows how to wake you up. Mama knows how to wake you up. Mama knows how to wake you up. Mama, mama, mama. Hola, buenos días. Si es que de alguna manera se les pueden llamar buenos a estos días que está viviendo Bolivia. ¿Qué fue? ¿Cómo que fue? El humo, cero gasolina, gente detenida. ¿Ya comenzamos? Te estoy preguntando. Ah, ¿sí? Sí, ya comenzamos. Tienen que avisar, uno todavía está escribiendo su último, sus últimas cosas. Yes, yes, we are in, on the 21 air. Grados en este momento, 20 hizo la mínima y va a subir a 35. ¡Mierda que! Caliente, caliente. Re caliente, de donde lo mires el día. Como debe ¿no? ser, claro. Claro. Hola, y mucho chicos. Humo, ¿no? Fatal. Yo celebro que el humo llegue hasta aquí. Si no, la gente no va a tomar conciencia de lo que está pasando. Claro. En lo ve demasiado lejano y demasiado ajeno. Mierda, ¿no? ayer escuchaba tanta imbecilidad del gobierno. Los humos son por Brasil y por el Beni. Claro, y los 47 incendios que hay en Santa Cruz, el humo es para adentro claro. de la tierra. Hay que ser pelotudo o viceministro de Medio claro. Ambiente. Si sos viceministro de Medio Ambiente, podés hablar la huevada que te dé la gana. Si Increíble. Sos funcionario de gobierno, podés decir la imbecilidad que sea y está bien. Pero. Sí, pero yo creo que ya, como que. Rebalsó la imbecilidad. Esto dan pa' más todavía, esperá, sí, están hay comenzando. Más aguante. Dan pa' más, la imbecilidad da pa' más en este país. ¿Ah? No llenan ese recipiente, claro, no lo van a llenar nunca. No es cuando al tope, cuando no, te serví y rebalsa, no rebalsó, ponerla, tenés la imagen esa. Rebalsó un tanque de algo rebalsó de biocombustible, este país, claro, un tanque de biocombustible en yacimiento, en Palmasola, ahí donde están las plantas, daño ambiental, peligro a la ciudadanía, para el espacio, claro. Pero además, mirá. ¿Qué? Todo eso es... Esto es aquí en Santa Cruz, dale volumen. ¿Eso es gasolina? ¿Diésel? Eso es biodiesel. No se sabe, dicen ellos que no saben todavía. Claro, todavía no se sabe si es biodiesel o no, porque parece que no ha dado el punto. ¡Qué bárbaro! Pero sin embargo, ¿no ves? Por cosas menores hay gente presa. Guerrero Samurai. Yo te lo pasé limpio. Claro, porque ya, esto, para que no, hay que evitar que esté... manchado de algo, ¿no? ¿Pero estás en la Guillermo Elder acá? Aquí, pues, aquí, por supuesto. Esto ocurrió, te voy a decir qué día. Nosotros tenemos plantas como vías de seguridad. Tengo
lo suspendamos, ¿no? Que lo suspendamos a la chofer que está entrando, cumpliendo la normativa del IOPTB. No, es solamente una sola Ahí es donde lo fregan todo porque pierde seriedad la denuncia. Claro. Por eso yo se lo pasé sin nada. En limpio. Para evitar todo eso, porque si no, va a parecer que es un chiste. Y no es un chiste. Para nada. Es muy grave lo que ha ocurrido. Primero, están votando lo que no tienen. Mm. Segundo, que puede generar una desgracia mayor. Y demuestra la inexperiencia de la gente que está haciendo el biodiesel. No, y en general, ¿no? La inexperiencia de la gente que maneja la planta. Además, una planta que está ahí, ¿no ves? En una zona recontrapoblada, que si hay un desastre... No va a haber. No hay para qué llevárselo tan lejos, no hay que ser fatalista. Pero lo que han hecho ya está mal. Pésimo. Al gobierno le encanta que comencemos a especular con lo de afuera. No, que respondan por esto. Ocurrió el día lunes, hoy es jueves... Y no hay una explicación de yacimiento, no hay una explicación del incapaz Dorgaten. No hay nada. Lo que pasa es que ellos explican lo que les conviene, ¿no? No explican, hacen relato que es diferente. Eso también, cuentan hacen su parte, hacen un cuento de lo que ha pasado, sí. Yo no había visto estas imágenes del rebalse y es terrible. Es terrible, es un peligro, claro. brutal además. Todo lo hacen mal. No hay diésel. Están con los saldos ahí, en el límite. No hay diésel. Por eso salió bien. No le contestaron, te pasé negro unas 4 o 5 cartas de los transportistas. Está limpia la imagen. Esa es la imagen que yo quería mostrar. Creo que esto demuestra más la inexperiencia. No, es la incapacidad, más que es incapacidad ya. ¿Sabes qué? ¿Cómo podés hacer una planta biodiesel sin tener técnicos especializados? No tener los operarios, tal cual. Porque esto no hubiera ocurrido si se toma las previsiones necesarias. Claro. Digamos, ¿no? Pero por ejemplo, haciendo más o menos el equivalente, en la planta de urea, ¿cuántos eran los sueldos de los expertos que venían a manejar? ¡Ah, no! Espérate un ratito. ¿Y por qué no traen expertos para esto? Espérate un ratito. Ponelo el decreto. Hay un decreto de aumento salarial. Ahorita te voy a decir a quién es. A las empresas bajo tuición, ahí está. Andate al Consejo de Ministros, incremento salarial para empresas bajo tuición del Ministerio. Es lo que estaba abajo. Abajo, decreta. Lo último. El decreta es lo que nos interesa. Ahí está. Incremento bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. Andate a la otra página y le voy a decir a quiénes. Wow, no, o sea, como son tan eficientes, le están aumentando el salario a las empresas. Empresas bajo tuición de obras públicas. Ahí está. Ende Transmisión, Electricidad. Ende Andina, Ende Corani, Ende Huarachi. Para todo el mundo. Huaracachi, perdón. Y Huanuni. No, espera. ¿Dónde? Y Huanuni. Ende Oruro, Ende El Beni. Ya me perdí. Ende Servicio de Construcciones. Se excluye a los profesionales que ganen más de 16.163, 136. Ya, mi dislexia no me deja. Incremento salarial para empresas bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, claro, para los que están arreglando seguramente el sillar, ¿no? Claro. De las incapacidades de Montaño. E incremento salarial para empresas bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalúrgica. Empresa minera Colquiri, Huanuni y Corocoro. Eso siguen poniendo a la este es el país prebendal. Estos son los que los van a salir a defender en caso de cualquier cosa. Qué increíble. O sea, no es totalmente contradictorio. Retroactivo, ¿no? Al primero de enero. Como el país está tan rico. Y sobra tanta plata. Hay que aumentarle. Okay. Antes era solamente a los privados, ahora es retroactivo, ahora que vamos a comenzar septiembre hasta enero de 2024. Sí, señor, ahí está. Desde enero. Niéguenselo, por favor. ¿De dónde lo conseguí? Me lo mandó el ministro. Dios mío. El ministerio de la presidencia me lo mandó. Mentira, pues cosa. ¡Ay! Y yo lo miro con la boca abierta, con cara de opa. Dios mío. O sea, es el país. Esta Bolivia de las maravillas. Es claro, esta es una bofetada al país pobre.
Pero ellos hablan de pobreza, ¿no? Y están aumentando. ¿Cuánto? Dios mío. Además, ¿sabes qué? Hay gente realmente inepta que todo lo que ha hecho lo ha hecho y lo sigue haciendo mal. Ahí está, sí, mira. Sí. 28 de agosto, esto fue. Hoy 10, 20. Ay, Carlita. Eso fue desde ayer, ¿no? Sí, el presente decreto supremo tiene por objeto. Ya les he dicho, exacto, debajo de una piedra chiquitita, de ahí los voy a pillar. Dios mío. Y mientras tanto, nosotros distraídos en todo esto que está pasando, y mientras ellos. Claro, y ellos loca, aumentan, ¿no?, los sueldos, y le aumentan el sueldo. ¿Con qué derecho? ¿Está el país para eso? No, no está el país, no, pero les aumentan. Claro, porque no había ninguna justificación que estén argumentando para subirse, sí, el sueldo, nada. Sí. Qué bárbaro. Mientras tanto. No, son terribles, son todo terribles. Sube, no, hay combustible. No tienen límite. No hay. Claro, ni sangre ya van a salir en la cara. Y pensarán que estos documentos, pues no, en algún momento no se van a hacer públicos. ¿Qué pensará que la gente no se va a enterar? ¿Qué pensarán que esto no va a generar cada vez mayor frustración en la población y va a llegar un momento en que va a decir la gente, ¿saben qué? Ya está bueno ya. Porque si no es una cosa, es la otra. Si no es la otra. Y después, cuando todo se vaya por la cañería, van a decir, ah, no, pero es que seguramente el imperialismo, ah, no, es que seguramente, como dicen. No, van a buscar, ¿eh? Siempre van a encontrar en quién descargar. Claro. Sí. Toda la vida, nunca asumir lo que les corresponde. Hablan de pobreza y calladito hacen sus jugadas y tienen plata para lo que le da la gana, dice Rodrigo. Y es verdad, Masita. No, no tienen plata para lo que le dé la gana. Tienen plata para robarla. Ayer entrevisté al señor Lineras. ¿Te acordás que vos hablaste del libro Cómo se hizo gas, la plata del gas? ¿Cómo es? El libro que fue presentado ayer. No escuché. No, hay un libro que fue presentado. ¿El gas se hizo gas? Ahora te digo. Ayer fue presentado un libro que fue escrito por un grupo de tres investigadores, el señor Julio Linares, ¿Cómo se hizo gas, la plata del gas? Yo conversaba con él, súper interesante, Carlitos, esto, y él decía que durante los gobiernos de Banzer, de Tuto, de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa, entre esos cuatro gobiernos juntos, ni entre esos cuatro hubo tanta plata como no hubo puede. Desde el gobierno de Evo Morales hacia claro. adelante. Pero aprovechando lo que dejaron los otros. Aprovechando lo que dejaron los otros y la manera en la que despilfarraron la oportunidad histórica de que este país cambie. Y se robaron Se han todo. Robado plata que da calambre. Se han robado por lo menos 4,000 millones Correcto. De dólares. Impresionante. ¿Sabes lo que son 4,000 millones de dólares en manos de estos ineptos y corruptos? Mirá vos, y dice que, mira, decía este señor, el escritor Linares, determinó que entre 1996 y el 2005 los diferentes gobiernos neoliberales, lo que les comentaba, subió a más de 621 millones en los siguientes 10 años, del 2006 al 2015. La época de bonanza nunca antes vista, teniendo el pico entre el 2013 y el 2014, cuando se lograron las mayores tasas de crecimiento del PIB y se alcanzaron las mayores reservas internacionales. Y de esto Pero escucha, no se invirtió nada. A partir del 14 comenzamos a tener déficit fiscal hasta ahora. O sea, Exacto. mientras mejor te va, comienza a haber déficit fiscal. Claro, te lo vas gastando todo. ¿Sabes qué es déficit fiscal? O sea, me imagino que es que perdés más plata de lo que entra. El gobierno está gastando más plata de que claro. le entra. Desde el 14 hasta este año. Gastos comunes, sueldos, edificaciones, elefantes blancos, todas esas cosas que... Están bravos los elefantes, ¿Ah? No les gusta que sí, los pongan en Bolivia si sí, ¿no? no tienen interés de venir. Es un insulto, de verdad. Y da rabia, ¿no? Porque ¿cuándo habrá otro momento histórico como el que tuvo Bolivia? Pero bueno, uno no sabe, ¿no? ¿Y cómo medís la riqueza? ¿El PIB qué es exactamente? Interno bruto, ¿no? Se mide en función de tus ingresos, de tus egresos, lo que te va quedando. Es complicada la cuestión esta. Pero tiene básicamente mucho que ver, ¿no?, con cuántos dólares, si es que hubiesen, le corresponde a cada boliviano anualmente, digamos, ¿no?, en salud, claro, en educación. Más no o menos. Que cuánto, ¿cuál es la calidad de vida que te corresponde de acuerdo a la riqueza generada claro. dentro de tu país? Más o menos. Por el estilo, en lo que entiendo. Creo que los bolivianos debemos más de lo que tenemos. Sí, yo también creo. Per y tenemos cápita, menos de lo que merece. Claro, no tenemos nada. Ahora no tenemos nada y lo tuvimos sí. todo.
y se lo gastaron todo. Voy a buscar si hay un ranking o algo así de PIBs de Latinoamérica. No, Bolivia está en el peor. Bueno, está Venezuela, Venezuela está en el número 95 por volumen de PIB. ¿Y arriba quién está? ¿95 de qué? Ver, ¿del mundo? Voy a buscar. No, no creo que sea 95 del mundo. Mierda, que hemos comenzado alto, ¿no? Mi amor, con David. Sí, antes que comencemos con más altura, no se olviden de darnos likes, porfa, de compartir nuestra transmisión, suscribirse al canal. Una señora le dijo a su marido, oye, hace unos 5 años que no me compras nada, vos, le dijo, medio llorando, y él le dijo, ¿vendés algo? Dios mío. Claro, pues si no me compras nada. Claro. ¿Eh? Casera. Faltó que le diga, ¿no? Casi. Ni una florcita. Preocupado, el hombre pensó que. No, claro, como le prestaba atención, ¿no? ¿Eh? No, que el hombre no sabía pues qué negocio tenía. No me compras nada, claro. Que había emprendido la doña. Claro, Dios emprendedora. Lo que decía Carlita, qué importante que es que nos den like, que nos pongan el dedito hacia arriba para que podamos seguir creciendo y podamos llegar a más gente y poder compartir este nuestro contenido. Hay un teléfono ahí arriba para que nos manden fotito. Bueno, según Wikipedia, no sé si estará actualizado, que estamos 16 en lo que es el continente, 16 del continente. ¿Y cuántos somos? Pero 17. Por eso no sé si está actualizado porque en 17 está Paraguay. Entonces, no creo. No, para, según, no, no según esta página, datosmacro.com, hasta el 2023 estaba en el ranking número 95 de los 196 países que publican todo, cada año. ¿Debajo de nosotros qué sudamericano está? No me sale acá, ahora sí. No, me sale solamente Bolivia, cuánto fue creciendo por año y cuánto fue cambiando. Pero ahora buscamos. ¿Y cuánto fueron robando por año? No. El gobierno no informa eso. No. ¿Les gusta mi polera? Polero, no, no, mira. Me enferma Luis Arce Catacora. ¿Ah? Ese es un screenshot de tu programa de YouTube. Claro, lo sacó la gente de Amalia Pando. Es muy video. Buena. Sí, me gustó tanto que me la hice. Es muy buena. Sí. Bien, ¿no? Está buena. Espectacular. Claro. Justo para el momento ideal de hoy. Sí, claro. No necesita explicarse. No. Se explica sola. Buenininísima. Oye, ¿qué vamos a hacer con toda esta situación? ¿Qué van a hacer las personas de Asosur? Espera que se me está viniendo el pelo a la cara. ¡Ah! ¿O no? Si se me entra a la boca, se me vino el pelo a la cara, ¿no? Claro, obvio, claro. Como la melenanga que tenés. No, sobre melena tengo, porque no tengo es pelo. Es pelo arriba. ¿Qué vamos a hacer, Carlitos? Está complicadinísima la situación desde ayer en la mañana, que no sabemos a qué atenernos con la detención de Juan Yujra, este dirigente del transporte pesado, las declaraciones de Orgarten, Asosur. ¿Vos crees que sea un show? Tengo. Ahorita que cuando entremos bien, ya lo vamos a tocar el tema. Te voy a mostrar cuál es el show que han hecho. Ya, por favor, porque... Te voy a volver a pasar esas imágenes negras para que vean que... Ya, a ver. Sí, y hasta eso, no se olviden de mandarnos audios, videos, fotos, donde están, qué opinan, al 780-30-33-7 y likes a nuestra transmisión. Suscribirse al canal, compartirla. Porfis. Los likes son esos que tienen el dedo arriba. Sí. Arriba. Acuérdense, exacto, que tienen que cerrar el chat. Arriba. Ajá. Cerrar el chat con la X, ya. Y de ahí ir al me gusta. Ahí dice que quieren una docena de las poleras que tiene Carlos. Bien, hay que capitalizar. Mándenselas a hacer, por supuesto. Sería, yo no tengo problema si que la usen. A mí me gustó y la hice. O podemos vender aquí la merch. ¡No! La merch oficial. Capitalizando todo nosotros. Claro, que Carlito la pase en alta calidad, sí. No, gente. Yo no sé pasarla. Yo esto es lo que recibí del yo le pedí permiso a Amalia de usarla. Claro. Yo esto estaba en su sitio de ellos y lo bajé y lo hice. Ah, buenísimo. Ya saben, si la quieren ahí, pueden hacer lo mismo que Carlito. Buenísima la polera, ¿no? Porque a muchos de nosotros nos enferma. Nos vamos a así parafrasear las palabras de Carlitos. Es que la situación está complicadísima. Yo me vine hoy día en transporte.
ajeno. Yo dije público. El transporte ajeno. Porque justo ayer, yo no acostumbro a esperar que mi tanque de gasolina suene o llegue a rojo. Normalmente, cuando está en un cuarto, le cargo lo que tengo en el bolsillo, sea 10, 20, 30 pesos. O si puedo fulear, fuleo porque... Fulear, ¿no? Ajá, fulear. He dicho con ya, F. Ya, ya. Mira, me va a ver por nada más de estar aclarando. Bueno, y la cosa es que ayer, por X o Z motivos de la vida, llegué a reserva. Y dije yo, más tarde voy. Hasta ahora sigue parado mi auto en el más tarde. Claro, no tengo. Hay una. No tengo fila. Gasolina. Y no hay me iba a plantonear 3-4 pero horas. Pero ayer yo vi lo diferente. O sea, todos estos días han estado parados los trailers, todos los vehículos grandes. Pero ayer en la noche ya vi autos más chiquitos y todo. Y estaban haciendo fila para cargar gasolina. Pero lógico, pues. ¿Pero por qué? Si la porque gasolina los citerneros no pueden descargar combustible porque además han. Detenido al dirigente del transporte pesado, Juan Yujra. La gente quiere que lo liberen. Dieron 8 horas al gobierno. Esto fue 4 de la tarde aproximadamente. ¿Pero por ayer. ¿Qué lo prendieron? Una denuncia interna de yacimiento. Porque supuestamente impedía libertad del trabajo, porque había defendido a una persona, a un cisternero que supuestamente había entrado en estado de ebriedad. No, pero a ver, un ratito. Etc. ¿Se les ocurrió ayer hacer antidoping, hacer todo? Claro. Todo es una excusa, y lo estoy buscando los documentos, que prueban que los transportistas vienen, aquí están, vienen pidiéndole al gobierno una conversación sobre varias regulaciones que está poniendo Yacimiento. Ajá. De un rato a otro. Y yo, aquí está. Antes, cuando Yacimiento era una empresa seria, cualquier persona ajena a la refinería tenía que hacer una inducción, se llama. Correcto. Cada vez que entra a la planta. La inducción es que te enseñan qué es lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Tal cual. Siempre. Dura 10 minutos, te muestran un video, te muestran todo. Ah, ahora en Yacimiento no lo hacen. A ninguno de los choferes le han enseñado cómo entrar a la planta. Efectivamente hay un reglamento que dice si se encuentra alguien si se encuentra alguien sacando fotos o haciendo estas cosas por el peligro que significa para Yacimiento, como están prohibidas las cámaras fotográficas, como está prohibido fumar, como está prohibido estas cosas, encender el encendedores electrónicos, será castigado. Después de haber dicho esto, después de haberle hecho la inducción, uh-huh. será castigado con 1 mes. Después dice 2 meses y después dice definitivamente. Uh-huh. Antes en Yacimientos esto no ocurría. En Yacimientos se trabajaba bien y no tenían estos problemas. Hoy día es curioso que a un tipo lo sancionen por la primera vez y que lo quieran sacar de por vida, y ahí está la excusa. Claro. ¿Y te lo manda negro? Ya brinca, te lo voy a mandar. Mira. Sí. ¿Por qué el peligro de los teléfonos móviles? Transmisores son transmisores de radio. La energía de radiofrecuencia de un teléfono, aunque pequeña, todavía tiene el potencial de inducir una chispa en objetos metálicos cercanos sin las condiciones adecuadas y encender petróleo u otros vapores explosivos. Por eso está prohibido utilizarlo en gasolineras, en refinerías, etc. Claro, primero, si te prohíben en gasolineras. Claro. Primero se decía que lo habían hallado a este señor. Lo habían hallado a este cisternero filmando dentro de la refinería. Después se cae esta versión y dice que lo agarraron dentro de la refinería en estado de ebriedad. Pregunto yo, o sea, ¿la seguridad de la refinería falla que pueden dejar entrar a alguien en estado de ebriedad? No hay control. Si en empresas privadas a sus propios funcionarios les hacen alcoholemia cada vez que entran y la persona... Con tufo, ni siquiera la dejan entrar. No lo hacen, no las hacen ya, no hacen nada. No las hacen, pues, pero las deberían hacer, ¿no ves? Y deberían decomisar o retener los celulares hasta que la persona salga. La inducción, o lo que dice, la inducción demora 10 minutos, se le explica lo que no hay que hacer en la planta por razones de seguridad, pero eso era antes. Mi hipótesis, conociendo estos antecedentes de estos documentos que ahorita se los vamos a mostrar, estos documentos, de gente de Yacimiento que salió a pedirle, es decir, la gente, los transportistas, salieron a pedirle al gobierno, señores, tengamos una reunión para aclarar todo esto. Y lo fueron postergando. 5 reuniones han pedido, no les dio la gana nunca. Félix Cruz Taca se llama el que tenía que haber hecho.
Nunca lo hicieron. Es el gerente de IPFB, claro, de logística. Y ahora, ahora le brincan con todo. Y esto, ¿por qué? Porque no hay diésel. Entonces, claro, la mejor forma de echarle la culpa al otro es decir, señores, no hay diésel porque esto no nos dejan trabajar. Claro, claro. Un chivo expiatorio. Claro, pero no hay diésel, en este momento no hay diésel. El día 14 de agosto llegó el buque ese para descargar en Chile. Que me cuenten si descargaron. No han descargado hasta ahorita. 14 de agosto, ya pasa 16 días. Y nada. Aparte estaban haciendo una protesta pacífica afuera, ¿no es cierto? Sí, no estaban bloqueando nada. Además, te voy a contar cómo fue la protesta. El que quiere entra y el que quiere sale. Nosotros no nos vamos a poner, pero nosotros no vamos a trabajar. Nadie quiso meterse y nadie quiso hacerlo. Ahora, si la pones la denuncia de han tapado el nombre, yo se lo voy a dar nombre y apellido. ¿Y a de qué quien se hizo la denuncia, sí, en señor, contra de Juan Yucra? Claro, ¿quién es el pinche? Pues, ¿quién, claro, es el pinche? El pinche se el llama... El utilitario del asunto, digamos. El pinche se llama Jonathan Arancibia Chambi, el jefe de seguridad y vigilancia y logística. Ahí está. Tiene... Ahí está tapado. Ok, ya, está tapado. La entregaron, ya, yo les estoy diciendo quién lo hizo. Uh-huh. ¿Y quién es la persona? Es un barra brava de Blooming, de los chiflados, que no tiene nada de malo, pero ese, claro, es su antecedente de algún tipo de organización, porque tiene 25 años, no tiene un curso en seguridad y es el jefe de seguridad. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué tal? ¿Y qué dice el acta de denuncia verbal en la ciudad de Santa Cruz a las 8:29 a.m. del día miércoles, ayer, 28 de agosto del 2024, el denunciante y o víctima fue presente en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, objeto de presentar una denuncia que a continuación se detalla. Fundamento legal. Artículo 251 de la Constitución. Atentados contra los servicios de transporte y otros. Eso es la naturaleza del hecho. Sí. Ah, ok. Nada. Gracias. Artículo 251 de la Constitución Política del Estado. Artículo 7. Bueno, ahí explica datos del hecho, lo que decía Carlita. Y bueno, está el nombre que está tapado en este documento, pero Carlitos lo acaba de decir, porque no hay para qué tapar algo, ¿no es cierto? Si esto debería ser público. Si es legal, si es legal, obvio, claro, por supuesto. Además que le está afectando a muchas más personas, pero, digamos, y ¿no? Mira, Jonathan Arancibia Chambi, jefe de seguridad y vigilancia y logística. Él hizo esta denuncia a nombre del Estado. Él es un ex guardia de seguridad sin experiencia en seguridad. En seguridad física y patrimonial como esta, pero además de instalaciones. Y que tiene a su cargo una planta. Activo, tiene 25 años, activo barra de Blooming. Mira vos. No es el tema, pero la denuncia, para que vean que uno sabe quién es. Claro, dice, perjudicando la distribución y abastecimiento a toda la sociedad, a la capital y provincias, por lo que formalizo denuncia en contra de los mencionados. Por el delito de atentado contra los servicios de transporte, falta una N, desórdenes y perturbaciones públicas, ¿y firma? Asociación delictuosa y otros. Sí. Y, o sea, es una acusación. Policía perdida. Asignado, a ver, bájalo a ver si a firma. Ver, y si les parece, si contamos un poquitito qué es esto lo que es dice en este breve detalle del hecho. Esto es porque un la show gente, de mierda. No, no, no. Porque la gente. Ahí está Jonathan Arancibia Chambi, son tan pelotudos que lo borran arriba y lo ponen lo de abajo. ¡Ay, verdad, qué imbéciles! ¡Ay, que son genios! ¡Ay, señores! ¡Carajo, mierda! ¿Yacimiento, pues? ¿Qué vas no a hacer? No puede. Es más o menos como cuando copias en el colegio, te copias del examen de tu compañero y le pones hasta el nombre no, del compañero, ¿no? No, le pones, él dice no sé y vos le decís yo tampoco. ¡Yo tampoco! ¡Qué bárbaro! Ahí está, se confirma lo que yo dije. ¿Quién es? No lo había visto eso. Porque yo cuando los veo borrados así ya uno pierden su valor. Pierden su valor. Sí. Y mira, yo se la he pasado la nota, no lo había visto eso. Mira, qué Jonathan Arancibia Chambi, que nos muestre cuáles son los estudios que tiene, claro, en seguridad de ese tipo de instalaciones. ¿Sabes qué? Tiene que tener por lo menos 20 cursos para poder hacerse cargo de ese, mira, de ese asunto. Lógico. Te lo digo yo que soy estudiado con 9 cursos en la Universidad de Comillas de España en seguridad física y patrimonial. Así que no me vengan a estafar, claro, aquí. Qué bárbaro. Yo qué pudiera bárbaro ser el director de... ¿Pudiese? Pudiera. ¡Ah! Claro. ¡Punta de puteada! ¡Carajo! ¡Está borracho! ¡Fuera! Oye, no, pero es terrible esto. Es terrible. Mira,
Yucra había denunciado la vulneración al derecho de la libertad de expresión de los conductores de cisternas que prestan servicio a la empresa estatal. Sin embargo, YPFB alega que dentro de las instalaciones de la refinería no se pueden realizar grabaciones o ingresar en estado de ebriedad. Ok, yo te dejo entrar a mi lugar de trabajo porque te lo permito. O sea, si no, claro, tengo control... Vos entras, claro. Al que entra, tenlo, digamos, al jefe, claro, de seguridad, ¿no es? Por supuesto, al que entra. No, pero aparte, hicieron la inducción. ¿Por qué? ¿Por qué poner las cartas de los transportistas? Los transportistas le piden reunión para hablar. Este es el primer Simtras, ¿ok? Ahí combustible. Dice. La otra, ahorita te voy a decir, 28 de agosto. La otra. Ahí está. Ahí le están hablando logística. Le piden una reunión para tratar esos temas de los castigos. Si la abrís, te vas a fijar, ahí hay 1, 2, 3 puntos abajo. Que eso es lo que estaban pidiendo, reunirse para hablar de eso. Y sin embargo no les dio bola. Y fíjate de cuándo es. Fíjate. Ay, el... no logro leer hasta allá. Es que si lo abren, nos van a hacer un favor. Hacerle un poquito de zoom. 24 del 10. De eso es del 2023. Hasta ahora fue. Pues, sí, señor. Hasta ahora logran una reunión. Estaban esperando todo esto. Mixto. Ahí, abrilo ahora. Abrila bien. Zoom. Zoom, claro. Yo digo abrir. Ahí está. Cumplimiento, reglas básicas de seguridad. Primera vez, un mes calendario. Segunda vez, 3 meses calendario. Tercera vez, suspensión de forma definitiva. Pero tienen que llegar 3 veces al mismo tipo. Este era uno. Una vez llegaron. Una vez, sí. Y sin embargo ya lo están, o sea, están incumpliendo las propias normas de yacimiento. Entonces podemos decir que esto es un atentado contra se llama el derecho auto de boicot. Protesta, ¿no es claro, cierto? No, pero esto es un autoboicot. Autoboicot. Esto es un autoboicot. Yacimiento. Bueno. Yucra es lo que se llama el chivo expiatorio. Claro. Están buscando un tipo a quien echarle la culpa de todo. Pero claro, me refiero a que están tipo violando de su derecho. Claro, política, por supuesto. Es un derecho constitucional. Claro, ¿no? Contra. Entonces, encuentran a un cisternero. Hacen todo lo que hacen, lo suspenden. Primero era sacando fotos y después era borracho. Ajá, después borracho. Y adentro borracho, además, ¿no es cierto? Y reincidente, según ellos. Y si fuera más de nochecita, estaba haciendo el amor. Probablemente. De ahí. Además, dijeron que fue dentro de su camión, claro, que estaba manejando el. Y después dijeron dentro de las instalaciones. Yucra dijo que estaba dentro de su camión manipulando su tu celular. Mira, esa es del 9 de agosto, la anterior era de julio. Solicitud de reunión, ¿viste? De emergencia, ¿ah? 9 o sea, de agosto. Todo. Qué entonces, casualidad que justo el día que no hay diésel, tengan que pillar gente borracha, tengan que pillar claro, esto y que no puede. Es para disimular lo del diésel. ¿Viste que lo de la falta de diésel quedó en nada porque ahora es Yucra y compañía? Claro, mira, claro. Recordatorio de reunión 3 de julio del, ¿viste?, 2024. Que no digan que no estamos informados. Estamos informados de la ineptitud y del abuso de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Terrible, terrible. Sí. Y como no tienen nada que ofrecer, porque evidentemente no hay nada en este país, ni plata para comprar, ni diésel para distribuir a la población, aquí agarran a través de este cisternero Juan Yucra, que va como representante del transporte pesado y dice... A defender a un chofer de su federación. Exacto, y dicen, no tiene ningún cisternero, ex candidato de un partido político de oposición, que no sé qué, ese personaje, así como de tirándolo abajo, digamos, menospreciándolo. Bueno, Juan Ramón Quintana trabajaba en el gobierno justifica de Banzer, ¿qué vienen claro a hablar de Bada? Y es un hombre, es un hombre que de verdad tiene mucho apoyo, es un hombre que no anda... bloqueando cuando le da la gana. ¿Tiene así no haya tenido nada de esas cosas? Tenía no, todo el derecho. Así no tenga los méritos que vos estás diciendo. Uh-huh. Así no haya tenido. No tienen derecho. No tienen. Ninguno. Y ninguno. Ellos iban a tener la marcha, ¿no? Iba a haber este 2 de septiembre. Iba a haber, ¿no? Y va a haber. Él iba a estar ahí liderando y mira, lo meten preso. No, igual va a haber, digamos, ¿no? Porque había un montón de gente afuera ayer y se le va a complicar al gobierno. Se le va a complicar. ¿Ah? Y él ahora está preso. Y vieron la excusa del gobierno,
Por culpa de un camionero nos quedamos sin diésel. Ah, pero por favor. ¿Lo vieron o no lo vieron? Pero por eso es de la altura de por culpa de las caseras que le suben el precio al tomate. Es también ahí el mismo discurso, claro, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, ay, mira los ojingos de, ya sabes, para el coñinchi, por culpa de las caseras, por culpa de, ¿no? Sí, anotando. Sí. Anotando, regístrese. No, eso lo anotas, no lo anotas ahí, lo anotas aquí, que es peor. Sí, verdad. Qué terrible. ¿Y cuál es la situación jurídica de Juan Yucra ahorita? ¿Tiene audiencia en las próximas horas para determinar su...? Para determinar, y seguramente lo van a detener. Sí, ¿no? Ay, eso. Este es el país que tenemos, no hay otro. Sí, porque inclusive Dorgaten dijo, no nos vamos a dejar manipular por acciones políticas. ¿De qué acciones políticas estamos hablando? ¿Qué está hablando el inútil ese? O sea, ¿qué de político tiene esto? Tiene mucho de político, lo no, que no tiene es partidario. Lo del gobierno, todo, no, claro. Y es político lo de Yucra... Lo de Yujra y es político, todo es política, pero no es política pero partidaria. Pero no es partidaria, o sea, es política laboral, política de defender, política de... pero si no hay que huirle a la palabra política, sí, la mala política la hace el gobierno, eso es otra cosa. Es verdad. Hasta mediodía se va a saber, ¿no? Se va a saber cuál es la situación jurídica de Yucra, si lo liberan, si no lo liberan, ya las 8 horas han pasado, ¿qué irá a suceder? Ayer en la tarde, Oruro y Potosí, el transporte pesado también ya había declarado se bloqueo de caminos, cierre de frontera, ¿qué irá a pasar en este algo país? Que no me quedó claro, por ejemplo, ayer salió que tras la detención de Juan Yucra, Yucra. Sí, J-R-A. Ajá, el comandante ordenó acuartelamiento. Claro, porque claro. Tiene, entonces, está todo preparado. ¿Qué, como los, claro. ¿Se acuerdan los 36 días? Sí, claro. Exactamente lo mismo. También se inventaron que no había, la cuestión del diésel también la tiraron otra cosa. Correcto. También la tiraron, es decir, esto es parte. Retiraron hasta la policía de los centros hospitalarios. Sí, claro. Pasado mañana puede llegar otra fuerza como la punitiva que llegó aquí. Y terminaron baleando a un pobre hombre en el ojo y terminó muriéndose. Sí, sí. Pueden hacer exactamente lo mismo, por supuesto. Si para eso tienen poder, no tienen poder para gobernar bien, tienen poder para esto. Para reprimir, claro. y perseguir. Ahí Pablo Montoya dice, si supieran que los fiscales de YPFB en campo solo van a firmar las certificaciones con los proveedores una vez al mes. Y luego, es verdad. Y luego desaparecen cobrando sueldazos. Es cierto eso. Es verdad. Mira, les entregaron casco, chaleco, canillera, agentes químicos, claro. O sea, a los policías. Santa Cruz es el objetivo. Además, hay que metérselo eso a la cabeza. No queda duda, ¿no? ¿Por qué no suceden todas estas cosas en otras partes? ¿Es acá? Te voy a demostrar cómo Santa Cruz es el objetivo. Ayer lo agarré a Iturralde, ¿no? ¿Saben cuánto puede producir Iturralde? En 25 plantas de... Él está diciendo, quiero lo de hacer las llantas. 25... A ver. Cada fabriquita que él tiene, yo relievo el hecho de que lo haga. Pero cada fábrica de esa da 5.000 litros. En 25 puede hacer más o menos 1.000.000... 25 por 5, ¿no? 25, no, por 25. 25 por 5.000. 25 por 5.000. Ya. 125.000. Ya. Por 365 días. Por 365, 45 no, millones. No. Ajá. 25 por 5 mil. Y ¿no ahí ves? Dividido. Por 365 días, o sea, el año. Sí, él puede hacer 1.200.000 litros. Eso no da para el consumo no de da, un día. Pues. En Santa Cruz se consume entre 4 y 5. Y el país consume hasta 7 millones de litros por día. Pero, claro. ¿Cuál fue su objetivo? Agarramos a Santa Cruz, le tiramos palo a Santa Cruz, decimos que Santa Cruz se lleva el diésel subvencionado. Dividido, 342 mil por no, día. No, eso es dividido entre por día. 25 fábricas ya, no que importa. Producen 5 mil litros no diarios. Él, ¿no ves? Él ha dicho, yo la tengo la página, la página donde él dice, son 1.285.000 litros que puede hacer al año. Pero eso no alcanza para un día de consumo nacional. Está bien que haga lo que hace, me parece muy bien, pero para lograr que el gobierno los escuche con la presión del alto, acude a defenestrar al enemigo Santa Cruz. Común. Claro. El enemigo común, teóricamente,
Y resulta que los agropecuarios cruceños han ido a La Paz y están mejorándole el ganado. Sí, el ganado lo hemos visto. Las alpacas, las vicuñas, las llamas. Exactamente, llama. Le están mejorando genéticamente. Sí. Y le están ayudando a un montón de cosas. O sea, se peló porque el Alto y Santa Cruz no son enemigos. ¿Y te respondió cuando le preguntaste? No, ¿qué va a responder? ¿Qué va a responder? ¿Qué va a responder? O sea, se fue por la tangente y no respondió nada. Yo todo esto lo he sacado de su... Tengo 25 hojas diferentes de... No pillé en un solo país del mundo donde esté funcionando este sistema todavía. Claro, porque... Sé dónde se hacen las fábricas. Australia es una de las que pudiera comenzar. Y en Estados Unidos hay otra que pudiera comenzar, pero todavía no han comenzado. Nadie está fabricando. ¿Por qué? Porque es muy poco lo que da. Claro. Y es muy alto. Ah, pero ¿sabes qué? ¿Cómo funcionan las fabriquitas? Porque son pequeñas fábricas. Uh-huh. Con diésel. ¿Y de dónde? Con pues? Gas licuado. ¿De dónde? Claro, ¿de dónde va a sacar? Seguramente subvencionado por el gobierno. ¿Otra vez lo mismo? Estamos en lo mismo. Claro. Un círculo vicioso. Claro. Y por último, el diésel se lo puede fabricar él. ¿Pero cuánto va a consumir? Claro, claro. No, va a producir lo que va a necesitar, digamos, siquiera, claro, ¿no es? Claro, entonces, esto es un absurdo, es un absurdo. Pero mientras hay que tanto tomar, le dan palo a Santa Cruz. Hay que tomar a Santa Cruz como el enemigo principal y sobre todo nuestros aliados. Nosotros no los queremos a los cruceños y los cruceños no nos quieren a nosotros. Entonces, por lo tanto, aquí, mira, el diésel subvencionado se lo llevan a Santa Cruz. No, se lo lleva todo el país. ¿Y qué diésel compra en otra parte del país? ¿Cuál es el que no se subvenciona? Ninguno. No existe. Para bueno, todo pero el mundo. Ahí está don Luis Iturralde, que pudo haber entrado bien. Pudo. Y seguramente si le hacía su planta aquí, ya le hubiera dado resultado. Digo nomás. Pero supongo que si viene a invertirla aquí le van a decir, ándate a la mierda. Claro. Después de eso, sí. Yujra detenido. YPFB le dice a Sosur, válganse por sus propios medios. Mierda, para transportar su propio combustible. Es decir, las cisternas están paradas, ni sale ni entra combustible. Ingénienselas para que ustedes puedan tener combustible. Pero si hay en una los ley para vender en bidones, pues, que venda yacimientos en bidones. El otro terrible. Día metieron presa a una pobre mujer en la circunvalación de Guarne por estar vendiendo 20 litros de gasolina y por cada litro gana 20 centavos. Y la metieron presa. Por vender 20, puta madre, qué paisito de mierda. Es como cuando ibas a los supermercados y tenías que llenar todo un formulario porque comprabas un litro de lavandina para limpiar tu casa, digamos, ¿no? ¿Verdad? Claro, una época. ¿Tu verdad? Claro que vos tenías que poner tu nombre completo, dirección, teléfono, precursor para la cocaína. Imagínate, voy a comprar un litro al supermercado, digamos. Limpiecín, te podrás sacar la mierda, pero limpiecinga va a entrar esa cocaína. Eso mismo pasa cuando compras la clefa, ¿no? Claro. Te hacen por un frasco, por un tarro de clefa. No tenés que anotar tu número de carnet, tu fotocopia también, ¿no? Sí. Y lo que querés es prender tu zapato. Y hay coroneles que venden clefa, legalmente. Sí. Yo les contaba, ¿no? Que una vez conocí a unos niñitos, a estos niños de la calle, digamos, y ellos me contaban que los policías son los que les entregaban en frascos pequeños. No, pero me contaban, digamos, los mismos niños. Sí. Los vasitos plásticos. Ajá, que ellos les vendían. Pero digamos, eso están enseñados a decir. Los policías nos hacen. Ah, ¿vos decís? No, por supuesto. Si todo el mundo sabe de la mujer que trabajaba entregándoles a los cleferos en la esquina de la gobernación, la mujer que está. No, pero si eran conocidísimas las mujeres, eran unas 20 mujeres, todas mujeres. Que se encargaban de claro, eso. Más o sea, fácil y los para ellas. ¿Para digamos, qué? ¿No? O sea, les dan clefa a los niños. Les para, venden. Para les venden. No, les venden clefa. Es un negocio para ellos, digamos. Como dice la canción, el primero te lo dan, el segundo te lo cobran. Uh-huh. Sí. Es un terrible. Negocio en realidad. Sí. Bueno, ¿y qué va a pasar con los surtidores? Si ellos tienen que ingeniársela para no, transportar esto se va el combustible. En dos días ya va a llegar una partida de 10 y listo. Se arregló entonces todo. Habrá sido en el ánimo de la concertación, lo largarán a y mientras años, tanto nos enchufan los datos del censo claro, mientras estamos entretenidos. Sí. Claro, porque el plazo es hasta mañana, ¿no es cierto? Claro. Hasta mañana era el plazo.
Entonces, como que todo esto es un show también para dispersar la atención, me imagino, digamos. Puede ser, sí. Sí. Claro, todo nos conduce a ahí, ¿no? Claro, a concluir ya todos eso. Incrédulos, así, ¿no? Ya no sabemos qué pensar o lo asociamos en realidad, o sea, ¿no? Yo te voy a dar un consejo. En casos como esto, pensá mal qué vas a hacer. Claro. Es cierto. Es que creo que hemos otro estado... para tu... ¿Cómo es el dicho ese que yo nunca me acuerdo de los dichos? En el reino, ¿cómo es? En el país de los ciegos, no, el puerto es reino, ¿eh? Ah, vos sos reina. ¿Qué? ¡Ah! ¡Sos un perro! Tenemos las declaraciones de los dirigentes y los transportistas. Ya, póngala. ¿Para qué me meto en lo que no debo? Claro. ¿Qué ha pasado con Juan? No ha sido una detención, ha sido un secuestro. Lo han estado siguiendo, han estado persiguiéndolo. Después de la protesta que se realizó en Palmasola esta mañana, ha sido intervenido, o sea, ha sido cruzado al mero estilo de Camacho, del gobernador. Así se lo llevaron a Juan Yujra. Entonces, esto está armado, está premeditado, está planificado por el gobierno. Responsable es el gobierno de la integridad física de Juan Yujra. Y nosotros hacemos un llamado a la sociedad, porque Juan no está peleando por un sector solamente, por los transportistas. Se está peleando por todos y cada uno de los bolivianos, y principalmente de los cruceños nacidos y no nacidos en este pueblo. A nivel nacional se ha tomado la determinación de hacer la coordinación respectiva para que las medidas a partir de la negación de su libertad, pues empiecen a ejercer presión sobre el gobierno, porque ellos son los responsables de la justicia, ellos manejan la justicia, ellos lamentablemente han tomado todos los poderes del Estado. Seguramente cada institución a nivel departamental va a coordinar con los diferentes sectores. Nosotros tenemos una marcha multisectorial el día lunes, pero también estamos en una situación de emergencia. Y si se tiene que adelantar movilizaciones, pues se lo va a hacer. Vamos a ver, vamos a coordinar, porque es la situación. Si la negación del gobierno de darle libertad, pues tenemos que, bueno, organizarnos y tenemos que salir nuevamente a las calles. Y si es que hay que tomar las carreteras, pues las vamos a tomar. No debieran llegar a los bloqueos, sí. Pero está muy bien que lo defiendan. Yo también ahora, creo. Yo sugiero a la familia de Juan Yujra que se dejen de estar. Es que mi papá se siente mal. Su papá estaba en primera línea. Claro, claro. O sea, que no hay... Sí, porque no. Todo el que va preso estaba enfermo antes. Claro, no. No hay necesidad, no es una de justificación. Eso. No hay necesidad. Claro, dijeron que había estado operado, lo habían claro. Operado recién. ¿Y que qué hacía ahí? Recién porque estaba cumpliendo no, con un deber, obvio, entonces obvio ya no. Está. Sí, ya sí, está, sí, no sí, importa sí. Si estaba operado o no estaba operado. Es verdad, su hijo claro. Homónimo, sí, que si se llama la Juan. Entra en pánico y no, no, ver pero que no entre en pánico, ¿sabes por qué? Porque se vuelve débil. Claro, es verdad. Se vuelve débil. Sí, y el gobierno abusa con eso. Sí. Ah, así que tu papá está enfermo, ¿sabes qué? Ha sí. Estado quejándose toda la noche. Claro. Y vos cagaste. Ah. Sos capaz de... No, no digas nada, no des datos de tu familiar que está preso, que él sabrá por qué entró preso. Porque él sabe por qué está preso. Claro. Por nada. Claro, es correcto. Sí, sí. Y ayer a las puertas de la FELCC llegó el comité cívico y tuvieron un altercado. A ver. Fueron rechazados por los activistas que estaban. Por aquí. Bien, los cruceños. Carajo, el camachismo está en su auge. Ya. Bien, carajo. ¿Ah? Hay que... Qué lástima todo esto. Qué a mí lástima también me da porque, mucha claro, pena. Por supuesto, no tiene sentido. No tiene sentido. En otro lado, el enemigo mayor juega, ¿no? Aquí, sí. Esta gente de Camacho. No, ¿y para qué? Estaba no, Techo Cochamadiris ahí, el vicepresidente, estaba creo con... No, ellos están... Y fueron a apoyar y los votaron. Están dispuestos a destruir el Comité Pro Santa Cruz. Destruirlo. Dice que Martín Camacho va a ser el candidato. Pues el abogado. Él y el abogado de Luis Fernando y el vicerrector. Reinerio Vargas. ¿Sabes qué? Uno no está en contra de que la gente pueda hacer campaña y pueda postularse donde quiera, pero sin fregar a los demás, porque no, lo que más esto, necesitamos esto ahorita necesita, es estar juntos. Necesitan matar a alguien, matar al rival, es decir, civilmente, para que ellos puedan aparecer y brillar. Y después uno dice, no, lo hizo Camacho con Rubén Costa, ¿no? Claro.
Tal cual, se repite la historia. Camacho, ¿no? Camacho lo llamó a Carlos Mesa en una manifestación pública y le dijo, yo le puedo tomar juramento para presidente aquí. Y al año siguiente, cuando fue su rival, lo destruyó en Santa Cruz. Y uno normalmente, ¿qué es lo que piensa? Hay que unirse, el pueblo tiene que salir, vamos, todo claro, juntos. El objetivo principal debiera ser atendido, ¿no? Pero claro. Debería. ¿Sabrán miren, ellos lo que hacen? Acabo de ver una noticia. Me dice, el INE difundirá hoy primeros datos del censo 2024 en Consejo de Autonomías. Dice, expertos en demografía prevén que los departamentos del eje metropolitano de Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, tienen un crecimiento poblacional hasta 2024 con relación al censo realizado en el 2012. Y las dudas en las regiones se van a resolver hoy en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, donde las autoridades subnacionales van a recibir estos datos. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el Consejo Nacional de Autonomías con el INE y ahí, con la información? Por eso saqué la noticia, porque no tiene entendía. Nada que ver. Nada. No tengo idea. Y justo en una situación así, no es que como ajá, que... Están raro, buscando ¿no? arreglo, están buscando arreglo. A alguien van a perjudicar. Me pareció raro. Sí. ¿No? El Negro Arias el alcalde de La Paz ya comenzó a abrir el paraguas, que no vamos a permitir perder. La Paz perdería uno o dos parlamentarios. Claro. ¿Y qué? Chuquisaca probablemente dos. Claro, porque tienen menos población, no sé lo estábamos hablando. Sí, pero hace rato. Su adelantalo, Negrito, el tema, el último tema, para que podamos entrar en el tema del censo. ¿Quiénes perderían y por qué para...? No sé quiénes perderían. Lo que se dice es que pudiera perder La Paz. Donde ha habido más migración, ¿no ves? Pudiera perder, Tarija igual, Chuquisaca. No, Tarija gana. ¿Gana? Por supuesto. Está, Tarija se está poblando. Tarija gana. ¿Potosí creo? ¿Sucre? Chuquisaca. El departamento. Departamento, perdón. Pierde, sí. Cochabamba queda ahí, ni más ni menos. Dice cuatro departamentos en alerta ante la posible pérdida de escaños en el Parlamento ¿Pero Legislativo. ¿Pero cómo funciona? O sea, vos perdés parlamentarios y al momento de que tengan una reunión y hagan una votación, te juega en contra que tengas menos porque van a... Depende del censo, pues, igual, poblacional. ¿Cuántos habitantes es que no hay es capricho, en tu departamento? No es capricho. Claro. Se establece, hay un común denominador y sacas cuentas cuántos habitantes tiene claro. Le corresponden tanto más. Claro. Según esta información, exacto, nos dice que Oruro, Chuquisaca, Potosí y Tarija están alerta ante posible pérdida. Yo no creo que Tarija vaya a perder. Tarija es captador, más bien. ¿Y sabes cómo lo veo yo? Oruro, así para... Oruro puede perder. O sea, menos sí. Parlamentarios, menos plata que entre tus no, ¿cómo lo veo yo? Menos no, representatividad. No, no, no. Menos representante. Padre de familia, por decirte. Ya. No, tenés no, siempre... no, 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 porque no, no, ese no, ejemplo, es que... te vas a aplazar con eso. No, no, no. Sandra, déjame, estoy... bueno, dame el beneficio dale. De la duda. Padre de familia, tenés 100 bolivianos para darle recreo a los chicos durante el mes. Tenés cuatro hijos. Estamos hablando de repartición de escaños. No, por eso. 25 si tenés 4 hijos, 33.33 si tenés 3 hijos. Mientras más hijos tenés, ¿no es cierto?, tenés la posibilidad de recibir más plata. Y mientras menos hijos tenés... Pero ese no es el tema, estamos hablando de parlamentarios, Sandra. Por eso, de escaños, ¿no es cierto?, a medida de que la pero población aumente... Pero los escaños no tienen nada que ver con plata. Pero eso. ¿Por qué perderían entonces van escaños? A perder parlamentarios. Es un no ejemplo, van a perder, es no, un no, ejemplo. Pero es que está, por eso te dije que está mal tu ejemplo. Escaños son personas que representan un determinado departamento. No, no, yo entiendo, es hipotético, pues no, tampoco está es tan real. Pues, sí, está digo, bien, no, por eso decía. Yo quiero entender cuál es la preocupación ya. De perder representación. Si perdes representación, escucha, ¿qué sucede por este después? Libro, si pasa, ¿qué? Por este librito de mierda que se llama Constitución Política del Estado, el gobierno de Evo Morales mató a Gonzalo Durán el 24 de noviembre, a Juan Carlos Cerrudo el 25 de noviembre y a José Luis Cardoso el 26 de noviembre. No nos olvidemos de eso. Claro. Ellos lo mataron para tener esta constitución y esta constitución para no cambiarla. La respetaron nunca. Uh-huh. ¿Ok? Bueno, la constitución dice que son 130 parlamentarios. Uh-huh. En total, los país. Parlamentarios, 130 diputados, los senadores se eligen por departamento. También hicieron una trampa porque como vieron que perdían, decidieron hacer cuatro. No podía haber cuatro, tiene que ser tres o cinco. Porque siempre tiene que haber mayoría o minoría. Bueno, pero independientemente de eso,
El asunto es que hay 130 diputados. Los diputados se reparten por número de personas que tiene tu departamento. Entonces, si un departamento creció más que el otro, se divide por un común denominador. Tiene que tener más cupo. Exactamente, no le da el cupo. Ese es el todo. Ya. La distribución de la plata es otro el cantar. Porque Tarija, por ejemplo, mucho menos gente, pero tenía regalías por petróleo y se metió más. 5 mil millones de dólares al bolsillo, claro, que se los tiraron al pedo. Se tiraron 5 mil millones de dólares en el gobierno de Evo Morales, se tiraron 5 mil millones de dólares. Parece una locura, pero se lo tiraron. Hicieron puentes donde no había río. Parece mentira, pero es verdad. Hicieron un montón de gastos superfluos y ahorita Tarija está en la lona. Casi en la quiebra, digamos. Entonces no está bien que pierdan parlamentarios. Está bien porque pierdan. Si es lo justo. Claro, si hay menos gente. No sé si es justo, es correcto. Es lo correcto. Claro. Esto que estaba hablando Carlos está en el numeral 1 del artículo 146 de la Constitución Política del Estado, que indica que la Cámara de Diputados estará conformada por 130 integrantes, por si acaso, ¿no? Sí, ahorita te lo leo. Claro. Hizo cambio de variables, Sandra. Sí, sí, uno está todos los días era para aprender. Era su analogía. Claro, No, pero nada que ver. Pero sí, todo el mundo puede estar todos los días para aprender algo, ¿no? La Cámara de Diputados está conformada por 130 miembros. En cada departamento sería la mitad de diputados en circunscripciones uninominales y la otra en circunscripciones plurinacionales en la lista que encabeza el presidente y vicepresidente. Pero son 130. Yo vengo sugiriendo hace rato, aumenten el número de parlamentarios. No le dio la gana, bueno, ahora chúpensela. Y tendrían que cambiar la constitución nuevamente. Por supuesto, Mira ahí, Rudy Rojas nos dice, yo creo que nadie pierde escaños, se está dando lo que corresponde a cada departamento. Pierde escaños el departamento. El departamento pierde escaños, los escaños siguen siendo los mismos 130. Pero perdés parlamentario. Ahora, si no se cambiara nada, los ciudadanos cruceños estuvieran subrepresentados porque tienen menos parlamentarios de lo que le corresponde por población. Y los que tienen más menos población y más escaños están sobrerepresentados. Claro. Ahora yo les digo, no se quejen tanto por los parlamentarios, hay 15 que sirven. Los demás no sirven para mierda. Esa es la verdad. Sí. Triste. Sí. Pero en la realidad. Absolutamente. ¿Cuántos parlamentarios tiene Santa Cruz? 27, creo, 28. Y, no sé, La Paz. 29, Santa Cruz 28, Cochabamba 19, Potosí 13. A La Paz, el año, con el censo anterior, le mantuvieron esto para que no haya quilombo. Yeah. Claro. Si ya a Santa Cruz le vienen escamoteando parlamentarios. Y va para el mismo camino, me da la impresión, ¿no? No va a ser. ¿Ah? ¿Vos crees? Ya no hay manera de que sigan escamoteando. De que se hagan los opas. Ahora, ¿no? yo les regalo unos 15. De los 28, de los malos. Yo les regalo 15. Pero si uno aumenta parlamentarios, a lo mejor los buenos están... El mejor perro había estado atado, ¿no? Claro. A lo mejor los sacan. No le habían dado campo. Claro. ¿Y eso se sabe hoy día o cuánto tiempo no, corresponde al proceso de la lucha? Va a ser el proyecto, el INE tiene que hacerlo el proyecto y mandarlo a diputados. Y en diputados definen. Y en diputados, ¿cómo está en este momento distribuida la Cámara de Diputados? Perdemos. Bueno, o sea, lo mismo que pero nada. Pero no pueden evitar que tengamos más parlamentarios. Ahora, el tema es, ¿valdrá la pena tener más parlamentarios? O sea, irán a responder, yo te cuento 5 con los dedos a la mano de Santa Cruz. Claro. ¿Y los sueldos de los parlamentarios los paga el departamento? El Estado. Ahí Antonio me explica, Robs, cuando hay que votar una ley que afecta al departamento tiene más fuerza si tiene más diputados. O sea que si se va a sacar una ley que afecta en Tarija, ¿todo el país vota para lo que pase en Tarija? Claro, sí tenés que ver con fondos nacionales. Yeah. Pero eso tampoco es tan cierto, porque vos podés tener 35 parlamentarios en Santa Cruz y si el resto del país no le quiere dar pelota a uno, no le da y claro, te quedaste sin aprobación. Por eso es que tenés que buscar
apoyos de parlamentarios de otro lado. Eso de ahí es una teoría que no, que en la práctica no se cumple. Por eso es que siempre en un buen proyecto de ley vas a encontrar parlamentarios de varios departamentos. Porque vos vas conversando uno con uno, vas socializándolo tu proyecto, lo vas haciendo conocer hasta que encontrés quienes te apoyen. Pues si no, no podés hacerlo. Estás solo contra el mundo. No sé si estoy equivocada. Los diputados son los que no pueden hacer campaña política, ¿no? No se hacen conocer pueden. Solo los, ¿cuáles son los que no pueden? Esos son los candidatos al sistema judicial. Ah, ya. Que esos son los que no pueden. Sí. Ay, el sistema judicial dice, a propósito, una cosa lleva a la otra. Estaba viendo una noticia donde dice que se van a declarar en vacaciones porque no hay plata para llegar a fin de año, ¿no? ¿Verdad? No sabía. Ahorita te lo voy a buscar, por favor. ¿Un colegio o qué? Espera un ratito. Ahí está, ese es el país. Ojalá sea verdad. Espérate un ratito, que aquí me lo... Ahí Juan Carlos dice, al que le interesa que se pierda el escaño es a los diputados que se quedan sin la pega, porque la población ni los nota. Por ejemplo, yo no supe más del diputado de mi circunscripción. Yo no sé quién es el diputado de mi circunscripción. Peor yo, y ese es mi vecino. ¿Sabes qué? En Estados Unidos, los diputados vuelven 4 o 5 veces por año a su circunscripción. Es de lo que yo he sabido. De los pocos que conozco. Seguramente en Europa es igual. Ahí está, mira. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, indicó... Sí. Este miércoles, que se fijó un cronograma de actividades para el resto del año, manifestó que es necesario 85 millones para garantizar el cierre de gestión. Se están haciendo las gestiones para que estos recursos sean cubiertos por aquí. Y señaló, la afectación en este caso, no poder cubrirse estos recursos, afectarían en todo el funcionamiento. Sin embargo, esperamos nosotros contar con la obra. Pero está prevista que se entreguen, no sé qué, dificultades de salarios, tendrían que irse a vacaciones colectivas porque no hay esta plata. Aquí está. Esta gestión resulta imperativo hacer uso de la vacación, que por otras razones la situación de iliquidez del órgano judicial por la cual se ha visto conveniente hacer el uso de la vacación durante diciembre de este año. Pero igual les paga, ¿no? Escuchar la paradoja, van a seguir cobrando, se van a ir de vacaciones en vez de trabajar. No, si la vacación se paga, pues igual. Claro. ¿Ah? Entonces, pero se ahorran el gasto de papel. No puede. Se ahorran ellos el gasto en transportarse. Yo no le entiendo a ese El gasto de papel, el gasto de luz, el gasto de teléfono, qué patriota. Imagínate, como si fueran gratis las vacaciones. No. Como no hay plata, digamos, no voy a cobrarte. ¿Y sabes qué es lo peor? Que es autoprorrogado. Mierda, qué país bello este. Mierda, este país es un mal chiste, carajo. Patético. Mal contado. Patético. Es que Dios debe haber estado de muy mal humor cuando hizo Bolivia. ¿No es? No estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones porque no había plata. Qué bárbaro. ¿Sabes qué? Es como cuando vos crees que ya lo viste todo en la vida y ¡pum! Aparece un masista. No. Te hizo el día. Bienvenido a Bolivia. No, todos los días tenés que decir eso. Arriba las manos, esto es Bolivia. Más o menos. Se amplió. Qué terrible que es esto, ¿no? Es que parece mentira, ¿no? Sí. Y encima que haya gente con dos dedos de frente que salga a decirlo. Cuando vas a otro lado y la gente da una charla. Yo tuve el agrado de dar charlas en varios lugares. Y cuando contás las cosas por ahí que le hacen al tema que estás hablando, te miran y te dicen, ¿es en serio? Parece un chiste. Angélica de los malos. Urzagaste está hace rato renegando en el chat y dice, o te hace reír o te emputa. Me imagino por el país, digamos, ¿no? Claro, sí. Por supuesto. Al comienzo, te hace reír, después te emputa. Te emputa. O comenzás muy emputado y terminas diciendo, pero si este es el país que... ¿Ah? Creo que para mí todo así ya cambió desde que hubo el golpe, el autogolpe. Ah, no, es que el autogolpe ahí fue ya, la patética demostración. Ahí eso fue mucho Es circo. La patética demostración de lo que puede, de hasta dónde puede llegar claro, un presidente se, claro, y un se supone país. Que eso era lo más grande que podía pasar, lo más jodido. ¿No me vas a hacer caso? Y lo acomodan, digamos. ¿No me vas a hacer caso? ¿Qué? ¿Que piense mal? No te voy a hacer caso. ¡Ah! ¡Ya me acordé! Y le toca la puerta. Reactuando. El otro día fui al show de Mier y se hacían la burla justamente de claro. Eso. Voy a ver si tengo tiempo de ir un día de estos mierdas. Está bueno. Ay, no.
terrible. No me va a hacer caso. Es que los domingos de la noche escribo, pues sábado y domingo escribo para mi libro, pues si no tengo tiempo. Viernes creo que se puede, ¿o no? Viernes trabajo, pues. Ah, en la noche igual. Creo que tiene show de jueves a domingo, creo. Hago programa en la noche. Claro. En fin. No, y... no sabemos qué ¿y decir. ¿Y sabes qué? Y... Se va a enojar don Sergio porque dije que trabajo. Él me dice, vos no trabajás. No. No seas cínico. Y él debe estar escuchándonos en su hamaca, ¿no? ¿Verdad? No, por supuesto. Hermoso. Don Sergio sabe, él en la hamaca ahí ya tiene un pozo en su cerámica de lo que tanto se empuja con el talón. Ay, lo que dice, claro, de lo que se mece. Claro. Miércoles. Iván Arias ayer estuvo en la Asamblea Legislativa y presentó una propuesta. No sé si la quieren escuchar. A ver, claro. Si no cambiamos el 140, si el Congreso no cambia el 140 y mediante una reforma constitucional urgente, acuérdense de nosotros, se va a generar guerra en el país. Yo porque los departamentos que han perdido no van a aceptar, se van a unir contra los que supuestamente han ganado. Nuestra propuesta es, así como tenemos paz para la paz, queremos paz para el Parlamento. Si no quiere confrontación entre bolivianos, bien, yo lo veo al negro vestido de general, carajo. Del general de la fuerza de Pichincha, Ingavi, volverán a... Y solo se aumenta el diputado. Qué manera de violentar la Constitución y violentar todo. Un hombre que fue elegido por Constitución y todas esas cosas. Sí, qué decepción, qué decepción. Yo he sido muy amigo al negro. Pero esto aquí es una decepción terrible, absoluta. Es terrible. Terrible lo que está diciendo. Es incitando a la gente a la violencia. Así es, tal cual. No, me he quedado con la boca abierta, no lo había escuchado. Claro. Y a mí me parece brutal. ¿Cómo supuestamente...? Increíble que este sea el hombre que en la época de la pandemia se arriesgó tanto para evitar que la gente muera, ¿no? ¿Será que le tiene miedo a los pobladores paseños? Él está buscando no salir mal en su gestión. Entonces, ¿para qué hacemos censo si nadie le va a dar pelota? Claro, es lo que yo digo. ¿No ¿Para es? Qué mierda hacemos un despilfarro cosas en este de plata, país, por supuesto? ¿Fósforo? No, ¿para qué hay constitución si no le vamos a dar bola? ¿Para qué le damos? ¿Y por qué, digo yo, y por qué, si no quieren que ciudadanos de La Paz, Oruro, Potosí, lo que sea, migren a otras ciudades, denle condiciones en sus ciudades para que no se vayan, pues? No, pero no vengan no, a decir ahora guerra no, civil. Esto es mucho más allá. Claro, pero es que... Uno no es logra entender. Si no estás dispuesto a aceptar las reglas del juego, no jugué. Andate del país, pero claro, es no fácil jugué. Esto. Uy, qué bronca. Y además, justo cuando a La Paz le toca perder, entonces puede haber una guerra. Y a mí me encantaría verlo a él guerreando. Me gustaría verlo con su ametralladora, con su. O con su lacanazo. ¿Cómo pues, don Iván? Carácter, che. Así con los pocos. Vergonzoso escuchar. Sí, con los pocos personajes que uno medio que respeta, ¡pum! Abren la boca con este tipo de cosas y como que se te vuelve a caer todo, ¿no ves? Y ahora, ¿en quién confiamos así más o menos? ¿Y ahora quién podrá salvarnos? ¿Ahora quién podrá ayudarnos? Onda Chapulín. Me aparece. No, no puede. Terrible, es ¿no? irresponsable. Terrible, claro, es lo muy que irresponsable. Ha dicho. Terrible. Oh my God. Sí, sí. Total, total. Qué bueno. Terrible. ¿Ah? Y el gobierno ahora dispone arancel cero para importaciones de materia prima para producir medicamentos. ¿Le aplaudimos de pie? ¿Qué quieren? Es cumplimiento, se van cumpliendo dos de los que tenía que cumplirse en 10 días. En 10 días ya pasan, este sábado van a ser 14. Tenían que haberse cumplido, solamente dos se han cumplido. De con, los con acuerdos este, de lo, por eso, ¿se acuerdan cuando le dije 17 puntos? Son 7 más que no van a cumplir. Uh-huh. Bueno, faltan 15 a cumplir. Imagínate. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Pero que no además, van a cobrar impuestos para los insumos que claro, se utilicen en el laboratorio y fabricación de medicamentos. Yo celebro que esto se haga, sí, al fin. Es el primer decreto. Pero espérate la tramitología. Claro. Espérate la tramitología. En este país te dan 70 ítems, ¿no es cierto? Ah, claro, que va a ser mucho más más proceso, claro, y va a tardar más no para poder... Un ratito, señor, claro. Usted puede estar... no va a pagar impuestos, entonces ahora
va a tener que pagar por esto, por esto, claro. por esto. Más trámites, por esto. Más coimas. Este papel, claro, más, esta claro, por supuesto. Ya. Tal cual. Por está supuesto. Está en la nota del anuncio. A ver. En el gabinete se han aprobado dos medidas importantes que consolidan esta coordinación con el sector privado. La primera es la reducción de aranceles de importación para la industria farmacéutica. Reducción. Ustedes saben que el país no arancel cero. Un importador de insumos para fabricar medicamentos. Los mismos se han encarecido por los costos que están surgiendo en el comercio internacional, el incremento de los fletes. Y para aliviar este incremento de estos insumos importados, el gobierno nacional ha tomado la decisión de reducir el arancel de nuevo, ¿no? vigente a cero. Y el segundo... reducir a cero. No puede. La creación de la o reducir un porcentaje o anular, pues no es. Tiene la finalidad de utilizar una plataforma tecnológica moderna y reducir también hasta fin de año, ¿sí? Tiempos y procesos para la agilización del comercio internacional, comercio exterior, tanto de importaciones como de exportaciones. Dice, pues, ¿no? La medida estará vigente hasta fin de año. El otro decreto crea la nueva plataforma de ventanilla única. Para trámites de comercio exterior. Claro, de comercio exterior, simplificación y armonización, supuestamente. Además, por 4 meses, ¿no? Por 4 meses. ¿Cómo puede? Pero además echándole la culpa a que han subido los fletes. No, señor, no vale nada el billete boliviano y tenés que pagar en dólares, pero no lo quieren decir. Además, ¿sabes qué es lo que más pena me da? Porque ya esto es pena. Que tenga que salir el presidente de la Federación Nacional de Empresarios Privados a agradecer lo que es obligación del gobierno. Todo tiene que ser con pompa. Todo tiene que ser con pompa. ¿Cuatro meses? ¿Qué pretenden? ¿Que traigan sus insumos en los próximos 4 meses? Claro. ¿Para un año entero? Puta, qué boludo, que son mierda. Mucha dosis. No tienen medida. Habría que, no sé, no es un sastre el que los va a medir a esto. Y él no usa palabras como crisis o falta de divisa, simplemente dice que hubo un incremento de las cosas. De los aranceles. O sea, como si además, reducción del arancel a cero. No, pero reducción del arancel a cero. No, se reduce un porcentaje o se lo deja sin efecto por 4 meses. ¿Pero 4 meses? Claro. Hasta que cumplan con todos los procesos y todos los papeles, no decía, pásame el acuerdo y medio no hasta decía, que llegue. El acuerdo no decía 4 meses. Aquí dice. No, pero el acuerdo no decía 4 meses. De los 17 puntos. De los 17 puntos. O sea, tendría que ser con tiempo indefinido hasta que vuelva la situación con los dólares y de forma normal al país y uno no sabe cuánto vaya a tomar. Y algo así debieron haber hecho hace meses. Pero por supuesto, hace un año que viven pidiendo, hace más de un año que lo piden. Pero es en beneficio del sector privado, ojo, ¿no? Porque además la fabricación de medicamentos solo beneficia al sector privado, no a la población, ¿no? Claro. Y lo más probable es que en 4 meses lo vuelvan a extender, otros 4 meses, algo así. Porque probablemente va a estar igual o peor la situación Robs, en 4 meses. Vivís en Bolivia, nunca pensé lo que puede pasar en 4 meses. Mañana no sabes lo que está pasando, lo que va a pasar. Le suben mañana, ¿no? Arancel al 200%. Mañana otro autogolpe. Claro. Cualquier cosa de esa. Cualquier cosa rara, ¿no? Encima que no hay medicamento, encima de eso la gente que tiene que ir a comprarlos los encuentra caros, pero solamente 4 meses van a mantener. No, en 4 meses se va a solucionar por la crisis. Tranqui, enférmese en estos 4 meses. No se el dólar va a costar menos que el boliviano. Claro, obvio. En 4 meses puede pasar de todo. Imagínate. Bueno, pero mientras tanto, el otro show sango viene por parte de la alcaldía. Ha dicho... Pasamos al show local ahora, sí. Sí, ha dicho que va a sancionar a quienes no acaten el mantenimiento del precio del pasaje. Está prohibido que aumente. Imagínate cuánta... Mira, la gente que llega en micro acá al canal se toma 3 veces más el tiempo en llegar a su fuente de trabajo porque no hay transporte público, porque no hay combustible, ¿no es cierto? Correcto. ¿Sí o no? Correcto. Claro. Yo he aprendido a manejar aquí la puerta. Tic, 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 la clave ya me la sé de memoria. Porque no hay transporte, porque no hay combustible. Y las pocas unidades de transporte vienen abarrotadas de gente, tarde, mal y nunca, pero
pobre de vos que se te ocurra, ¿no ves? Subirle al precio, eso dijo el alcalde. Sí, y hay sanciones, o sea, no descartan sanciones de 1.200 bolivianos para quienes incumplan la normativa. Así que hay una nota para que veamos un poco qué dicen. Bueno, de acuerdo a lo que manifestó el señor alcalde, ahorita no podemos hablar de tema de subida de precios del pasaje, ¿no? La crisis que estamos pasando, hoy mismo ve el tema de lo que está pasando, el tema del combustible. Hay muchas cosas de la crisis, ¿no?, que ha pasado. Se está escuchando a todos los sectores, tanto como los gremiales, la FEJUV, el tema también de los vecinos, y por el momento no se mantiene el pasaje, ¿no? Y si ellos van a hacer, van a incumplir el tema de la ley, ¿no? E incite el tema de las multas, ¿no? Así que no pueden hacerlo. Nosotros seguimos y mantenemos el tema del precio del pasaje. No pueden realizarlo eso. Ahorita nosotros estamos cumpliendo la ley y es el Consejo que también tiene que aprobar el tema de la subida. Nosotros nos mantenemos firmes. Sabemos que estamos pasando ahorita la población una crisis y eso es lo que nos mantenemos. Bueno, de acuerdo a la ley, lo que tenemos, si existen su multa, de acuerdo a los procesos sancionadores, de acuerdo al reglamento, existe una multa de 1.200, 1.600, van subiendo y si siguen contemplando con esta multa, se le va a hacer el retiro de la línea. Sí, estamos nosotros organizando, con tiempo, estamos escuchándolos a todos. Hoy mismo fueron los vecinos ya a presentar también en el Consejo. Y estamos escuchando a todos los sectores, el tema ejecutivo va a estar pendiente en todo, pero como le vuelvo a decir, existe la preocupación del señor alcalde, ahorita también una crisis y no hay ningún aumento del pasaje. Estamos en crisis, pero no hay aumento del pasaje. Todo crisis para los demás, menos para el sector el transportista tiene que subvencionar el pasaje. Bien, señor de la alcaldía, bueno el tipo. Y si no, seis veces habló de crisis. Y sin embargo, el tipo que tiene que comprar llantas, arreglar frenos, comprar aceite de caja, de corona, de motor, que tiene que comprar balata, que tiene que comprar llantas, ellos no están en crisis, ellos están en una burbuja, en la bonanza. Pelotudos, carajo. No pillas uno, che. Y si no suben el pasaje, los dueños de las líneas podrían empezar a cerrar línea, o sea, lo más probable es que paren. Porque van a estar en pérdida. Pero perdés más ahorita si no trabajas. Si trabajas. Te puedo garantizar que perdés más si trabajas. Porque si no trabajas, lo encendés 10 minutos al día y no hay problema. Claro. No estás gastando llantas. Gastás llantas, compras llantas cada dos meses. ¿No? Y no te olvides. ¿Por qué no revisan dónde compran sus llantas los micreros? Están comprando las llantas usadas. ¿Por qué? Porque ya no les alcanza para comprar en el otro lado. Sí. Después todo el mundo, si quieren aumento, que mejoren su vehículo. ¿Cómo vamos a mejorar tu vehículo si no tenés plata para eso? Ojo, a mí me disgustan todos los micreros, pero lo correcto es correcto. Sí. Es complicado, ¿no? Porque por un lado tenés la situación del transporte público, los micreros, y por otro lado, la situación de la gente de a pie que usa el transporte público, que tampoco le alcanza, ¿no? Tampoco, pero no por eso vas a dejarlo sin claro, no, sin yo posibilidad entiendo, a los transportistas. Claro, yo comprendo, pero es como qué difícil, ¿para dónde me inclino? ¿Habrá un término medio para que esta gente pueda trabajar tranquila usa el transporte público? No se trata público? De justicia en ese sentido. Se trata de corrección. Lo que es correcto es correcto. Claro, no de se reformular trata de ser números, no, ¿no? Por supuesto. Si no me alcanza, ¿vos podés vivir con lo mismo que vivía el año pasado? No. Pero entonces, a vos que no te jodas. Claro. Te estoy poniendo, claro, exacto. No es entiendo. Cuando conversás, has visto cómo están subiendo los... El transporte interprovincial de carga ha subido el 50% y la gente los entiende. Claro. Pero no lo entendés al micrero. Sí, ¿por qué? Sí, porque sí. Te afecta. O sea, claro. Apartate de lo que te afecta o no y míralo con los ojos de lo correcto. No te voy a decir justo, te voy a decir correcto. Sí, pues. Bueno, correcto por la situación que claro, es la realidad. Claro, por supuesto. Digamos, ¿no? Es verdad. No hay forma. Es verdad, completamente. Sí. Malcriadazo, ayer mierda, se me cruzó uno re... Y cuando lo igualé, le dije, la cagaste, ¿no? Y me miró y me reconoció, disculpe, don Carlos, era tarde, ¿no? Claro. Y si no hubiese sido don Carlos, hubiese sido Carlos, menos, digamos. A la puta que claro, te parió, ¿no? Claro.
Claro. Sí, no, si no hubiera sido vos, te escupía tu bolo. Fácil, fácil. Pero, claro, tu bolo, claro, sí. Cierto, cierto, cierto. Y eso sí que debiera tránsito que vive buscando y la policía que vive buscando adictos, que le hagan a los choferes de micro. Medio pueblo estuviese detenido orine, ahí. Orine, y vas a ver que van a orinar metabolitos de cocaína. O sea, ya no bolos, sino no, ya... No, metabolitos de cocaína. No puedes distinguir si consumiste cocaína o coca. Ya, eso es metabolito de cocaína. Bolear, ya. No, no, con un té. Acordate, Seti y Rimba en el fútbol en La Paz. Uh-huh. Los dos dieron, uno por cada equipo, los dos dieron con metabolito de cocaína. Claro, es que acá en el país como que no hay ninguna ley, nada que diga como que si consumiste coca, o sea, como que está bien normalizado que claro. Puedes consumir coca y manejar y usar cosas pesadas y todo, y estás dopado, ¿no? Estás dopado, sí, señor. ¡Miércoles! Dice la gente brava, no me da porque no suban. ¿Último ¿no? deseo, por si acaso? Mis últimos deseos. Le estoy preguntando. ¿Te traigo papel? No, está viendo la luz. Te traigo papel. No, le estoy preguntando si no quiere un. No tiene un último deseo. Quisiera comer pizza. ¡Miércoles! No, mentira. ¡Qué muerte de mierda! ¿Ah? Pizza. Mentira, no. No, ya tengo nuevos medicamentos, así que... Ya anoche todavía no han hecho efecto. Sí, anoche dormí bien. No, la verdad es que ya no escupe sangre. ¡Ay, Dios mío! Por Gambito le ha durado a... Ya dormí bien. Largo, larga tu enfermedad. Es rinitis bronquitis. Ahí ya me dieron sí, otros medicamentos. Nariz y pecho. Ajá. Sí. Wow. Pero es a causa del humo, que se empeoró el cuadro. Ya. Sí. ¿Hablando serio? Menos mal que está bien del estómago. Ay, deseo pizza, ¿no es claro? Es que las pizzas... ¿Tú estás tomando jarabe, pastillas, spray? Todo, ¿qué estás puedes tomando? Sí, sí. Es un jarabe que tiene salbutamol, así y me hace temblar. Estoy no medio diga, temblando. No digas qué contiene. Ah. No hay necesidad. Oye. Ay, yo decía, es que me hace un tengo curiosidad, me van a decir que te contiene. No, es para despejar las vías aéreas, ¿no? ¿Te acordás que en niños, cuando no había medicamento, Carlito? Lo voy a decir porque es inocuo. En niños, cuando no había medicamento, lo único que nos ponían era, ¿cómo se llamaba? Suerito fisiológico, ¿te acordás? Una gotinga en la nariz. Sigue siendo. Sigue funcionando, útil, ¿no? Ajá. Claro. Era un frasquito que parecía agua y te metían así. El muchachito no, haciendo. ¿No? Le permitía respirar. Claro, le sacaba sí. Los las mocos, vías aéreas. Esa cosa, sí, claro. ¿Saben qué? O sea, yo que estoy ahorita pasando esto jodido, muy feo. Hay mucha gente que subieron los casos de problemas respiratorios. Seguro. El otro día había una neumóloga que estaban entrevistando en Unitel. Que ella decía, ni siquiera puedes usar un barbijo, porque el barbijo es para otro tipo de cosas que claro, no tienen que pasar. Claro, porque lo tuyo no contagia. Ajá, entonces como que lo único que ella decía era tratar de mantenerte en lugares cerrados. Claro, y quizás poco contaminado. Ajá, por y no salir Robs, tanto a los por parques. Por eso Robs te pone aire acondicionado. Y yo ahí... Igual decían poner toallas, creo, mojadas. Ajá, sí. Eso claro, ayuda a la hay humedad, que humidificar el ambiente y el aire acondicionado lo seca. Yo cuando vivía en La Paz, yo feliz no lo pagué. Yo cuando vivía en La Paz tenía un humidificador claro. Que echaba sí. Vapor. Claro. Sí, eso era lo que recomendaba la neumóloga, humidificar los ambientes. Sí, sí. Hablando un día apareció una mujer que le puso de comedida eucalipto. ¿Verdad? Pero el eucalipto seca, pues. Claro. Puta, señora, ¿quién le dijo que haga eso? No, pobre, yo nomás. Sí. ¿Sabes vos? Cuando yo viajaba seguido a La Paz, y el ambiente obviamente es mucho, mucho más seco. Mierda, qué grave, ¿no? No, ¿eh? Yo no podía dormir porque me costaba respirar. ¿Sabes qué hacía? Por lo menos para que me venza el sueño, iba, encendía, pobre hotel, yo creo que en contra salían con el agua. Cuando yo me alojaba ahí, encendía el agua caliente, que se llene de vapor el baño. Ajá. Y cuando estaba lleno de vapor el baño, me metía a la tina hasta que medio que comenzaba a entibiarse y ya me salía y sentía que podía respirar por ya la humedad del ambiente. Bien, claro. Sí, es complicado. Oye, y esto ha incrementado por el tema de los incendios, ¿no? Y por ejemplo, lo único interesante, no sé, que el ABT adelantó que van a haber penas por incendios hasta 10 años de cárcel, ¿no? Que metan a uno.
Quisiera verla, ¿verdad? Porque yo estoy cansada de estar enferma. Claro. No, no. Se gasta, ¿no? Y la gente... La gente, o sea, la tierra, vos podés llegar al los médico. Los animales. Vos podés llegar al médico. Los bomberos que están trabajando ahí, o sea, terrible. Son muchos tipos. Mierda, los bomberos son muchos tipos. Sí. Volvelo, la gente que tiene que estar en la calle todo el día por trabajo, ajá, o lo que sea. Volvelo, o sea, a poner el titular los, ese. Los vendedores ambulantes, toda esa cosa es terrible, sí. Terrible. Los, imagínate la cantidad de flora y fauna, claro, que hemos estado perdiendo. ABT declara, disque, adelanta, disque, endurecimiento de penas por la generación de incendios hasta 10 años de cárcel. Válgase, o sea, escuchar el disque. Están, a mí me gustaría saber. ¿Ah? No, no, pero a mí me gustaría saber la ABT, ¿cuál es su incidencia en el derecho penal? Porque esto aquí, ellos adelantan. Claro. No sé. Ellos sí, van ellos a pedir al Parlamento que haga esto. Quiero leer su... Negro queriendo hablar, dice. Quiero leer su exposición de motivos. Claro. Quiero leer la exposición de motivos. Porque mierda, ahí encontrás trampas también para liberar a su compañero. Estos son sinvergüenza. Ya, negrito. Mira eso. Les decía que este video nos lo mandó alguien que nos mira desde tierra firme y que está así... Piso firme. Piso firme, perdón. Conozco. Wow. ¿Peso pluma? ¿Qué? Nada. Oye, mirá, Dios mío santísimo. Conozco, uno se ve ni a 100 metros. Qué barrio, eso es lo que uno respira. ¡Viva Londres! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Silent Hill! Terrible, terrible. Qué triste, ¿no? Me no, complicado, porque no solamente la quema, sino quién se queda con esos terrenos no, después, es, claro, el avasallamiento. Eso es, claro, eso es lo que viene. Y disminuyen. Además, así, es la, ¿no? Esa es la consecuencia. Claro. Esa es la consecuencia. Y disminuyen así como de importancia las quemas, como diciendo, ¿sabes qué? Solamente es 40% de pastizales, es como que... No importa, claro, o sea, obvio que no importa. 46 los incendios forestales activos en Santa Cruz. 46. Sí, 46. Mira, el funcionario... Dicen que el humo viene del Beni y de Brasil. Y de Brasil. Mierda, qué... Mira, el funcionario Robin Justiniano dice lo siguiente, les quería leer. Dice, dicha norma establece que, es lo que ellos están queriendo modificar, el que mediante incendio creare un peligro común para los bienes o las personas será sancionado con privación de libertad de 4 a 8 años. Dice, no obstante, las autoridades pretenden incrementar la sanción hasta 10 años, escuchen esto, sin discriminación ni favoritismo, según ellos, ¿sí? Digamos, ¿no? Claro, pero después viene un tipo, te quema tu propiedad y te van a meter preso al dueño de la propiedad porque no denunció a tiempo. No, claro, sabe pues lo que está pasando. Ya estamos hace más de 60 días con muchos municipios de Santa Cruz, del Beni, que están siendo afectados por los incendios. Pero, ¿cómo es lo que dice la ley? Dice así, el que mediante incendio creare un peligro común para los bienes o las personas será sancionado con privación de libertad de 4 a 8 años. Si se prueba o se objeta, se dice, ¿cuál es el peligro si esto es baldío, si esto no lo usa nadie? No estoy haciéndole daño a nadie. Ahí ya está la primera atenuante. Claro, claro, claro. Ahí se puede, ¿no? Esto pitan y encienden su pucho debajo del agua. Esto claro, es, parecía claro, imposible, pero para ellos no es, ¿no? No, ellos lo hacen. 12 municipios son los afectados en Santa Cruz. Áreas protegidas son afectadas por el fuego y dicen que este fin de semana el humo va a afectar más que a ningún otro departamento de Cochabamba. Mierda. Los municipios afectados son Concepción, 10 focos o fuegos... focos de calor, perdón, Ascensión de Guarayo 7, Urubichá 7, San Ignacio 5, San José 4, San Matías 3, San Javier 2, San Rafael 2, El Puente 2, Roboré 2, Puerto Quijarro 1, San Miguel 1. ¡Oh! No hay ninguno en Brasil. Señaló que un total de... No se computa lo de otro país. No, sí, claro. Pues una broma. 405 brigadistas se encuentran movilizados, los que intentan aplacar el fuego en los 12 municipios. Son ya, todo eso que mencionaste, son 2,000 millones de hectáreas de pastizales, tierra, cultivo y bosques. Y áreas protegidas también, pues, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Bueno, el AMI San Matías ha ardido una buena cantidad, ¿no? ¿Y el gobernador bien? No, el gobernador está discutiendo, está en La Paz esperando lo del censo. ¿Y no tiene a quién delegue? No se ha metido como se debe en la cuestión de los incendios. Creo que ahí le ha faltado mucho. ¿No ve? Sí. Pero no tiene alguien de confianza a la que delegue. No se puede quejar de las críticas.
se las merece todas. ¿No ve? Ey, no hay jefe de bomberos. No hay jefatura de bomberos. ¿Ah? Y la ICA, que es el índice de la calidad del aire, reportaba que en Santa Cruz se llegó a 221 de puntos de calidad. O sea, eso es, entre más puntos es peor. Ajá. Y quería ver a quién le ganamos. Y ahorita estamos en número uno en el ranking. India. Le ganamos a el Congo, a Indonesia y a Dubái. Le ganamos a Dubái. ¿En algo? ¿Qué? ¿Que en Dubái hay incendios forestales? Debe haber humo. Si no hay más que arena allá. Capaz que debe ser la contaminación. Debe ser tormentas de arena. Debe ser que se le incendió el auto a un millonario. Ferrari se quemó. Y... contaminación ambiental debe ser, ¿no? Claro, me imagino. A ver, Rangel. Aquí la Chiquitanea está una pena. Los incendios, parte del municipio de San Miguel de Velasco. Acá les mostramos, hay una página que nos muestra en tiempo real, satelitalmente, los focos de calor. En este momento, los puntos rojos son donde hay incendios en Santa Cruz. ¿Y esos que están como llamitas naranjas? ¿Qué serán? Son focos de calor. Focos de calor. ¿Y los rojos? Es que hay naranjas y hay rojos. ¿Y los lilas? Los lilas enseguida le... Pero ahí lo tenés ahí arriba, a la izquierda. Que no veo. Arriba. Los lilas de Padre. No, la voz es a negrito. Lila, ahí está. Y yo buscando. Dice... No hay los lilas. No. ¿Dónde están los lilas? Ahí qué terrible. Eso fucsia. Ajá, ¿qué? No, pero la descripción. Aquí está, mira, ajá, vos, Robs, fíjate, esas naranjitas, el primero, ¿qué dice? Focos el de primero. Calor son los naranjas. ¿Qué dice K? El primero que está en el cuadrito blanco, ahí. Aquí, mira. Ahí en el cuadro blanco que está a la izquierda, en la parte de abajo. ¿Ahí qué dice? Ajá, ¿ahí ese, qué dice? Ese. No, el naranja. Que parece una llama. Focos de calor. Y los otros son los incendios. Naranja es foco de calor, claro. Siempre así. Entonces ha los naranjas los son naranjas incendio, son incendio rojo. Claro. ¿Amarillo qué es? ¿Amarito qué es? ¿Qué dice ahí? FC, eso lo dice de 10 a 100, debe ser la intensidad de... Sí. Foco de calor. El naranja es foco de calor, que no es lo mismo que incendio, no es lo mismo que el incendio que ya está desatado, ¿no? Lo único que dice ahí que leo es a nivel nacional se encontraron 20 focos de calor en las últimas 4 horas y el dato es 22 o 200 o 22,000, no leo ahí ya. No se lee. Pero de todas maneras la gente puede entrar, ¿no? Sí. Existe toda la información en tiempo real y esto va cambiando de manera permanente y se va informando de forma continua. Igual es, ¿no? Es terrible, sí. Lo que está pasando es terrible y hay que evitarlo esto. Por eso yo celebro que se sienta en Santa Cruz para que la gente se dé cuenta de la gravedad del asunto. Sí. Mira el sistema de monitoreo y alerta de riesgos de incendios forestales. Ahí estoy entrando para poder leerlo mejor. Mira, irónicamente la razón por la que Dubái tiene tan mala calidad de aire es porque son uno de los países que más produce combustible. O sea, están produciendo tanto combustible que eso contamina el ambiente. Claro, contaminación ambiental. Entonces, mira, estamos en lados opuestos, aquí no hay combustible y también hablando estamos hechos mierda. Claro, mira, aquí no hay combustible, pero también estamos hechos mierda. ¿Pero han oído decir que China produce diésel ecológico también? Ah, ¿no? ¿Y que pudiera Bolivia importar? ¿Y con qué lo hacen el diésel? ¿Haciendo qué? Con alguna oleaginosa. Pues. ¿Qué no podrán hacer los chinos? Pregunto yo. Todo lo hacen. A ver, vamos a buscar. No, yo sé que lo hace. Lo que estoy preguntando es si Bolivia puede importar. ¿Vos crees que sería buena idea? O sea, estos píqueros son capaces de hacer cualquier cosa. Sí. A cambio de oro, ¿no ves? Yo te doy oro, vos no, me das 10. Me imagino que va a ser barato, va a ser de menor calidad. A ver, yo lo anoté por aquí. Y es el ecológico China, vamos a poner. Tardaría mucho más en llegar, claramente, ¿no? Sí, pero... Pero la vuelta para el otro lado. Sería... Vienen compras de biodiesel de China. Voy a buscar hoy día entre datos de comercio entre China y Bolivia. Vamos a ver si lo pillamos ahí. Viene. Búsquenlo, por favor. A ver, biodiesel. De China. China a Bolivia, vamos a buscar. Ya hay motores que funcionan con biodiesel. Claro. El 14 de julio de este año desarrolló su primer motor. Crean Brasil. El biodiesel más ecológico. A ver, el nuevo biodiesel tiene un contenido de biomasa superior China, al 40%. China, sí. ¿Viste? 4 veces superior al estándar actual. Puede ser
utilizado en automóviles domésticos. Un equipo de científicos chinos desarrolló una nueva tecnología para producir biodiesel con un contenido de biomasa superior al 40%. El hito representa un avance significativo para la descarbonización del transporte. Hasta ahora, el promedio mundial de uso de materia orgánica solamente era inferior al 10%. Puede que le compremos a China. Mira vos. Y que las fabriquitas de mierda que están haciendo va a quedar en nada. Ay, la reducción del uso de combustible. Es que no han sembrado nada como para surtir a esa máquina. Y las otras se le derraman. Acaba de postear la alcaldía, la calidad del aire está en esas condiciones en este momento. Muy mala. Hace 5 o 6 minutos. Ha bajado de 400 a 178, no significa que esté bien. De 221 a 178. Ya, muy mala. Mal, pues sigue mal. El biodiesel surgió como una alternativa prometedora al petróleo, pero diversas organizaciones advierten que su producción genera una huella ambiental considerable. Dice. No, toda actividad humana va a generar una huella ambiental. El proceso, este proceso sería responsable del 68% del impacto total, dice. No creo. Lo que pasa es que siempre van a buscar qué criticar. Supera las pruebas de calidad. Bueno, hay de todo, ¿no? Claro. En Brasil ya hay tractores que funcionan con esto, con biodiesel. Claro. Tractores que funcionan solamente con biodiesel. Porque los dice que huelen, se van a reír, pero dice que huelen a milanesa. ¿Verdad? O sea, claro, huelen a... Pero si es aceite... Ah, claro, de freír más. Claro, aceite de freír. ¡Qué delicia! Dice que imagínate ir a una gasolinera y todo huele a milanesa. ¡Qué delicia! Milanesa con puré. Si la hace Claudia, sí. ¡Mierda las milanesas que hace Claudia! ¿Claudia, la señora que trabaja en tu hogar? Sí, sí. ¡Claudita! Yo digo las de mi papá y mi mamá. Ah, ¿verdad? Claro, cada uno tiene su milanesa favorita, claro. Sí. Ay, qué rico. Bueno, me dio hambre. Y el tema de las preguntas reformuladas, mierda, no he visto en mi vida una cosa más mal hecha. Si las anteriores no servían, estas son peores. Si las iniciales eran malas, estas están peor. Claro, mierda. Ay, no las he leído, estas nuevas. ¿Cómo las cambiaron? ¿Usted está de acuerdo con levantar gradualmente? Es decir, poco a poco. De a poquis. La subvención a la gasolina especial. ¿Usted está de acuerdo con levantar gradualmente, es decir, poco a poco, la subvención al diésel? ¿A vos te parece que esto puede ser una pregunta de un referéndum? ¿En serio? Ay, eso. O sea, ¿qué quieren decir? Es imprecisa. Imprecisa. ¿Cuánto es poco a poco? Claro, ahí está la imprecisión. ¿En cuánto tiempo? Claro. ¿En cuánto tiempo? ¿Por qué? No, mira, todo mal hecho. Claro. Lima Magne debiera ser después de esto. Ojalá el Tribunal Supremo Electoral las abuelva a no se preste a este día, señores. No hay. Además es hasta el 31 de agosto. El empadronamiento. Háganos el favor. Claro. No las vuelvan a mandar. Yeah. Esa es una. Sí. Y dos. Escuchen esta cagada grande. Ahí están en pantalla. ¿Está usted de acuerdo con que el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que dispone la reelección por por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado, sea ampliado para incorporar la reelección por una sola vez de manera discontinua, lo cual implicaría iniciar el procedimiento de reforma parcial de la Constitución previsto en el texto constitucional vigente? ¿Qué? No entendí un soleto. No determina nada y está sujeto bien más allá. Si vos decís que sí, van a convocar una asamblea constituyente para ver si se cambia o no el artículo. O sea, están usando un recurso constitucional y como sabe que no puede cambiar la Constitución, está planteando que haya otra constituyente. Mientras tanto, Evo Morales no tiene respuesta, pero él no lo anula. Hombre, no se puede trabajar así. Este pobre hombre es un desastre porque no tiene idea de nada y le apareció Lima Magne, que era buen abogado civilista, y se está metiendo en todo lo que le da la gana y lo está destruyendo el país. No le vas a entender. Es brutal. Lo puedes leer 100 veces y no lo vas a entender. No tiene sentido.
O sea, es como que está diciendo, estás de acuerdo con hacer esto, pero si estás de acuerdo, entonces hay que hacer esto también. ¿Entendés? Claro, por supuesto. Entonces ya ahí está anulándose él mismo. Las dos primeras preguntas dan vergüenza, ¿no? Dan vergüenza. Terrible, ni de básico. ¿Cuánto es poco a poco? Claro. No sé, preguntarle a Rafael. Bueno, pero lo bueno... Poco a poco. Lentamente, ¿no? Yo veo Rafael pues canta la canción poco a poco. Claro. Sí. Yo veo lo bueno de cómo se reformuló esta pregunta, de que, o sea, ya el gobierno pasó de decir, ¿usted está de acuerdo en subir, sí o no? A... ¿Usted está de acuerdo en subir? O sea, como que ya subir es una realidad y que va a ser sí o sí. ¿Bajar? Perdón, sí, me refería a subir el precio. Ah, ya, ya, ya. Mira, quien fuera en su momento vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dunia Sandoval, dijo... Sabe, pero parece que aquí no tanto. Un referendo permite que se ejerza el derecho a decidir de la ciudadanía para responder a temas que generan controversia y polarización política en algunas coyunturas políticas, dijo Dunia Sandoval, ex vocal del Tribunal Supremo. Eso fue en una entrevista. Claro, pero en este caso no. Pero es que ella está diciendo el concepto. El concepto. ¿Para qué sirve un referéndum? Está muy bien dicho. Esto de aquí es una barbaridad. Es terrible. ¿Sabes qué, Robs? Para que no nos confundamos, porque igual cuando dijiste subir, en realidad la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con levantar gradualmente? Es decir, poco a poco, la subvención. O sea, suspender. Quitar. Porque claro, te da... Exacto. Quitar la subvención poco a poco. ¿Cuánto es poco a poco? ¿Y en cuántos años? Uh-huh. Esto no debiera ser más de 8 meses. Claro, es hasta tramposa la pregunta. Lo que pasa es que Arce tiene mucho miedo, es muy cobarde el hombre, no toma... Él sabe, ¿sabes qué? A Arce cuando se vaya del gobierno, porque ahorita no le podés hacer un juicio de responsabilidades, porque el fiscal general está a su favor, el Tribunal Constitucional está a su favor, todos los poderes están a su favor, porque esto es lo que se llama... Estado con democracia iliberal, que permiten que hayan todos los poderes, pero ellos los toman. Eso es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, el quilombo que tenemos en Venezuela es por lo mismo, una democracia iliberal. Bueno, pero si el hombre sabe lo que tiene que hacer y no lo ha hecho, le corresponde un juicio de responsabilidades por incumplimiento de deberes formales. Claro. Este es un deber formal. Después el presidente. Él es el presidente. Yo no sé, se mueren por ser presidente y cuando llegan a la presidencia se cagan de miedo. Le queda grande, ¿no? La cagan y se cagan de miedo, ¿sí? No, claro, cuando uno así supuestamente, así más o menos piensa, ok, yo de presidente hago un plan, ¿no ves? De su vida o de desubvencionamiento del combustible con fechas para que la gente se prepare de 50 centavos, de a 70, que no vaya afectando. No podés afectando. Subir de a 50 y de a 70 porque no vas a llegar nunca. No, salvo lógico, que lo hagas pero en un plan, por semana, ¿no ve? Claro. O por mes, o por quincenal, o lo que sea, que no te vayas dando cuenta y que al final, bueno, ya estás atrás, pero... Pero es que compras diésel en 4 bolivianos y vas a tener que subirlo a 8. No, claro, es grave. Es grave, pero es necesario. Es pues, por porque supuesto. Estamos en... Por eso digo, si quieres subvencionar, subvencione con el poquito de petróleo que hay aquí y todito lo que se compre, dele la posibilidad a los privados que lo traigan, que corran ellos el riesgo. Creo el que quiere les compra. Ya dieron el primer paso, ¿no ves? Que se las arregle más o menos a Sosur. Claro. Claro, si están más o menos yendo por ahí. Claro, sí, sí. Que a Sosur se las ingenie los surtidores, que vean de dónde traen, cómo transportan. Pero además, ¿no? Sigue, el gobierno no ha contestado tajantemente a la estupidez de la central obrera y de los movimientos del gobierno que están pidiendo privatizarlo, es decir, nacionalizarlo los surtidores. Qué bárbaro. ¿Ah? ¿Cómo puede? Mierda. Sí, ahí comenzó el descalabro de este país con esa famosa palabrita, ¿no? Que supuestamente... Claro, que supuestamente iban a mejorar y todo lo que tocaron lo hicieron triza. Y la plata que se robaron, todo acordate, lo que tocaron lo acordate hicieron la planta de Río Grande aquí. Claro. De separación de líquido. Sí. La planta de Río Grande. Todo lo hicieron. Se robaron acá. 40 millones de dólares con los Rugrats y todas estas cosas, los mandaron a Cuba, ¿no? ¿Ah? Así es. Todos los Rugrats, me da chiste. Los llamaron Rugrats porque eran ladrones y no sé qué cosa, era una banda, no sé qué.
Claro, para mí los rubras son aventuras en pañales. Claro. No, es que como eran jovencitos, por eso le pusieron los rubras. Era por el dibujo. Claro. Sí, sí. Y es volviendo a lo que contabas al principio, ¿no? La entrevista que hiciste, Sandra, de que lo que explicabas, que entrevistaste a Linares ayer, que al final en estos años se robaron todo y que hubo déficit fiscal cuando había época de bonanza, digamos, ¿no? O sea, volviendo tal al cual, tema, es lo mismo, digamos, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, estamos a 29 de agosto hasta el 31. Faltan dos días. Ajá, para yo espero que el Tribunal Electoral no lo responda. Eso. O sea, es que no sé, y en dos días será que van a replantear las preguntas. No, ya no pueden, ya están ¿no es en manos del gobierno. Mira, Mauro dice, aquí en Chile cada dos semanas sube el diésel y la gasolina a 100 pesos hasta 200 pesos. Y la gente ya está acostumbrada, si sube el nivel claro, no es que, de, es que de vida. Chile, un ratito, es que Chile es importador neto, ¿no? Claro. Chile no tiene combustible. Se basa en el precio del mercado. Claro, por supuesto. Y nosotros estamos por el estilacho también, ¿no? Sí. Falta de combustible, dispara, protesta y gobierno acusa a dirigentes. No, acusó a un chofer. Ajá, tal cual. Y después acusó al que vino a defender al chofer. Pero ellos no tienen culpa ninguna, ¿no? Facilísimo, no, no así. Culpar a los demás. Te juro. Claro, es terrible. Seguramente van a culpar Supremo de los incendios al fósforo. El Tribunal Supremo aplicará tres criterios para redistribuir escaños. Si el INE no entrega hasta diciembre los datos desagregados, el tribunal no garantiza implementarlo. O sea, todavía falta. Datos desagregados, la ley 421 distribuir los escaños de la siguiente manera. Distribución La Paz 29, Santa Cruz 28, Cochabamba 19, Potosí 13, Chuquisaca 10, Oruro 9, Tarija 9, Beni 8, Pando 5. Más los senadores, ¿no? Cuatro senadores por cada una de las fórmulas. Tienen que enviarle la población rural desagregada a las comunidades y para el área urbana tienen que mandar la población desagregada por manzano. Esa parte no la entendí ni pío. No, no. El tema tienen de que rural. Decir cuánta gente hay en cada uno de los pueblos, esa es la población. Y después cuáles son los que se juntan entre ellos para hacer. Por ejemplo, aquí hay una circunscripción que está mal hecha, comienza en Pailón y termina en San Ignacio, si no me equivoco. Claro. ¿Ah? Está saltando. Claro, pero les interesa manejar políticamente. El problema es que el Tribunal Electoral maneja políticamente todo, ¿no? Y yo no tengo ninguna confianza en el doctor Hasen Teufel. Qué complejo. Ahí qué dicen, complejo. Aquí en Estados Unidos en cada surtidor el precio es diferente. Y sí, yo lo he visto, hay como sí, centavos de diferencia, pero es porque son privados. Eso es lo que yo digo. El que traiga, que venda en el precio que le convenga. Y dependiendo de la calidad del combustible compra, que importe, pues no. No, no, la calidad del combustible ¿es el será mismo? Chequeada por el Estado, digamos, ¿no? Ah, para ver que estén vendiendo el combustible correcto. Pero vos podés vender en función de cómo de te costos, fue, cómo si pillaste transportistas esta vez más barato, claro. Si pillaste un barco dando vuelta por el mundo, porque hay barcos dando vuelta por el mundo vendiendo al mejor postor, digamos, claro, ¿no? Necesito supuesto. Aquí, venite. Sí, menos, sí. ¿No? Y eso claro. Funciona. Entonces, si lo pillas más barato, una semana lo puedes subir, otra semana lo puedes bajar, y entonces ahí vas a hacer. Porque además, si son dos o tres empresas, el que quiera cobrar más caro no va a vender esa semana. Claro. ¿Verdad? Evidentemente. Sí. Hay música de fondo, sí hay. ¿A dónde? Sí. Sí, tenemos. Igual ahí otro usuario nos dice, aquí en Japón es diferente en cada surtidor. De hecho, creo que cambia de acuerdo a la bolsa de valores. Eso puede ser. Hecho. ¿Cómo será? ¿Verdad? ¿Y no habrá algún celular nuestro que se esté colando? No, pero está bien, es la música ambiental. Siempre tenemos música siempre tenemos de fondo. ¿Verdad? Sí. Estoy cagada, Cani. Mira, es raro. Por eso yo me saco los audífonos cuando tuerta estamos charlando. Y si no. Sí, fue. Tuerta y sorda, mierda. Estamos jodidos. Llega sordo, torpe, prostate, estar. ¿Qué dijiste? ¿Esa otra parte? ¿Qué dijiste? Que esa parte no la sorda. Escuché. Oye, no, sí, no la había escuchado de la canción. La canción de Shakira, ¿no la has escuchado? Sí, no, 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 la música no, que ya había. No está aquí, ya no está, ¿no ves? No, ya no está. Ya no está. ¿Viste que no era música de fondo o era? Era. ¿Y por qué ya no son hay? Son las voces en tu la cabeza, la Sandra. Son no las voces en tu cabeza. No tengo voces en mi cabeza. Es tu conciencia, oye, son perversos conmigo. ¿Por qué así? Menos vos, Carlita.
Estelo y Estelo. Sandra Shakira. Puta, me han puesto tanto apodo desde que he entrado a este lugar. Mira, encuentro de ex maristas, he podido estar en esa fiesta. Has podido. Fue uno ¿qué de promo? 15 colegios, ¿no? Lo que fuiste, en marista. Claro. ¿Qué promo fuiste? O sea, 75. 75. Pero yo debía haber salido en 74. Claro, te quedaste un año un más añito. De Yapa. No, no quise ir a La Paz a dar de quite. ¿Te gustó tanto el colegio que te quedaste no, un añito no, más dando vueltas? No, pensé que no tenía sentido, tenía claro. 6 a plazo. Bueno, pero mi padre había estado correteado y nosotros escondidos 4 meses en un lugar, ¿no? Lógico, no, no había para qué exponerse. Y después lo agarraron al pobre hombre, después que se enteraron ya nosotros aquí, se enteraron de que nos había cobijado a los hijos de Carlos Valverde, lo volvieron loco de tanto darle palo, ¿no? Ay, me mierda. Así ha trabajado el gobierno de Avanza. Ay, qué terrible. Hay un mensaje de WhatsApp por acá terrible. Que dice, ¿vieron que Cristiano Ronaldo tuvo el mismo éxito que don Carlos Valverde cuando se estrenó como streamer? No, no, no seas exagerado, yo. A ver, Cristiano ¿quién Ronaldo entender? Tiene menos que yo. Yeah. Vamos a comparar. No, no. Pasa, tremendo. Casi, o sea, casi 40 millones. No, no, el día que entraron, casi 40 millones. Y me llamó la atención el Cristiano Ronaldo ese, porque yo pensaba que era muy, muy, muy... acartonado, muy sin gracia, ¿no? Pegaba su figura, digamos. Ajá. Resulta que su hijo cumplió 14 años, le regaló un celular a su hijo y le permitió que tenga Instagram. Yeah. Y entró el muchacho a los 14 años con Instagram, 1 millón de seguidores inmediatamente. Mi entonces el padre le dijo, mi hijo, esto no es para vos todavía. Ah, se lo sacó. No vas a poder, frente a esto, no, le sacó el Instagram y las redes sociales. Claro. Me pareció... qué muy sensate, correcto, ¿no? El tipo sensato, de verdad. Wow. Sí. ¿No? Es que es jodido el tema, ¿no? De las redes en los adolescentes. Claro. Y sobre todo, entrar a debutar en las redes con tal cantidad de sobre gente, todo, ¿no? Sí. Portando el apellido que lleva. Ah, claro. Claro, ¿vos siendo crees que le importa a él? Claro. No, no, claro. Es peligrosísimo. Sí. Wow. Pero el tipo tomó una decisión que debieran tomar muchos padres. Sí, sí, es cierto. Sí. Mira, no sabía, o sea, interesante. Así me parece a mí. Qué bueno, bien. ¿No? Porque al final ese Cristiano Ronaldo que uno había visto siempre buscando las cámaras y posando y mostrando su mejor músculo, que a propósito eran varios, es mucho más que eso. Aparte del jugadorazo que es un tremendo ser humano con un montón de valores de que pudieran señor, haberse perdido por la fama, ¿y ¿no? ¿Y de qué es su programa de streaming? O sea, ¿de qué de está todo. Hablando? Son juegos con su esposa, de él. Todo. Claro, él no necesita hacer mucho. Claro. Con salir ya es suficiente. Es Georgina, ¿no? Y no sí, importa, Georgina. Santiago, de los 40 millones, cuántas mujeres habrá, da lo mismo. Si el hombre va a dejar un buen ejemplo, hombres o mujeres, está bárbaro. Le va a dejar varios millones de dólares al mes eso. Claro, o seguro. Sea, encima de todo lo que ha ganado. Sí. Claro, nadie le ha regalado está, nada, mira. ¿No? Nadie le ha regalado nada. Mira, el día que entró, le dieron el premio. Ya tenía una placa de oro. Ya tenía YouTube, una placa de la oro. Más elevada. Wow. ¡Qué increíble! ¿Y vos, Sandra, que tenés hija chica, tenés algún tipo de regla con redes sociales o qué? La única regla es estar yo en todas, que no me pueden bloquear en ninguna. Ya. En ninguna. Y yo soy, si pone algo, yo soy la primera en comentar y quiero que sepa y sentar presente que yo estoy siempre ahí y le pongo tu mamá. ¿No? Entonces, y el rato... Sandra estuvo aquí. Y el día que yo vea que no me están llegando, ¿no subiste nada hoy? ¿Por qué? No sé qué, no sé cuándo. Y entro desde otro lugar. Hoy? Claro, porque en serio, tengo tres hijas. Sí, sí. ¿No es? Entonces, bueno, una ya está grande, la otra mediana, pero tengo una chiquitita todavía. Entonces, no, tengo que estar presente y tengo que generarles a ellas la confianza para que me cuenten y para que no me bloqueen, ¿no ves? Y tal que yo cual. Pueda participar en sus contenidos siempre. Sí. ¿Verdad? Sí, o sea, yo tengo, por ejemplo, amigas que bloquean a sus mamás, pero ya grandes, digamos, ajá. ¿No? Porque las señoras no, piensan cualquier no, cosa. No, o... aparte, después de los 18 años tu hijo puede hacer lo que pues ya sí. Es su responsabilidad él hacer lo que claro. Haga o no. Yo tengo a todas mis tías bloqueadas. No necesitan saber. Y mis papás no tienen Instagram, así que está bien. Está no, bien. Mi mamá tiene Instagram y comenta cosas bonitas siempre. Así, me da chiste porque no puede estar yo tratando. Yo no estoy en las redes de mi hijo. ¿Sí? No los tenés agregados. ¿Por qué tengo que meterme ya en su vida?
Todavía están grandes, pues, ¿no? Claro, por supuesto. A mí lo que me da chiste es que mi mamá, que si yo nos retea en vivo, digamos algo, o sea, nos retea, pues ya somos grandes, y en el Facebook, mi hija hermosa. Nosotros, la luz de mis ojos, y en persona, pelada de mierda. Y mi madre, oye, te escribí algo, no me comentaste, y yo, pero mamá, estamos aquí, así. O mis tíos igual, te saludé por Facebook el otro día. Y yo, tío, pero no lo vi. Ah, no puede ser, no me están viendo. Y yo, pucha, pero es que a veces no entras, ¿no ves? Al Facebook. A mí me da chiste que mi madre, la red social que más usa es WhatsApp. Le encanta ver los estados de WhatsApp, las historias. Ajá. Y es como que, ay, mira, mi carpintero tiene otra esposa. Le encanta saber el chisme de su gente que la ayuda. Oye, si yo que estoy ya, pucha, hace rato pasé la minoría de edad, si a mí me encanta que mi padre y mi madre, como puedan, me pongan un comentario, yo pienso que a mi hija también les va a gustar que yo les ponga un comentario. Dale, mijita, claro, súper, claro, te salió hermoso, felicidades, me siento orgulosa. Pero trata de meterte a la cabeza de un adolescente. Claro, meterte a la cabeza de él. No, mamá, déjame en paz. Claro. Y vos solo le comentaste qué no linda. Que ella sepa sí. Que vos estás ahí, pero lo demás es ser metiche. No, no, pero ponerle un corazoncito, no, un dedito. No, es ser metiche. No, no, créeme, yo no me, me considero metiche. Ustedes lo sienten como... No, yo no me considero metiche. No puede uno, ni un claro. Claro, uno como padre no cree ser metiche nunca en la vida. Claro, si no. Yo las juzgara en sus redes sociales. La menor tiene que 14. Y pusiera, está mal lo que estás haciendo, papá, no debería volver a casa. No, eso ya evidentemente, es peor. Evidentemente. Ya es ser, como llaman ahora, tóxico. Claro, no, pero, eso no lo hago. Pero ¿sabes qué? Pasar desapercibido es mejor. Cuando se trata lo que me encanta ser madre presente siempre. También depende de la relación que tenés con tus hijas, ¿no? Porque tus hijas es como que les gusta. Creo, vi un TikTok, me apareció el otro día, que ajá, una de ellas estábamos subió, las cuatro, que estaban ¿no las cuatro ves? Mostrando el depa. Echadas en el suelo. Decirte, ajá. Entonces digo, capaz esa relación es porque es la misma relación. Les gusta, digamos, sí, ¿no? Y ya sí. Si vos tenés que retear a tu hija o algo, o llamarle la atención, lo haces no por las redes sociales, sino en persona, digamos. Claro. ¿No? Pero igual hay a veces algunas mamás o tíos o tías que comentan cada cosa, claro. Así como, oye, ¿por qué esa foto tan fea? ¿Por qué con el vaso en la mano? Digamos. Y la gente es como que bloquear, digamos. O sea, pero depende, creo, de la relación que tienen con sus padres. Sí, sí, sí. Yo creo que yo puedo hacer exactamente lo mismo en casa que en sus redes. ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Ya, ya. Clarito va a ser como responden tu hija después. No, no, no tiene. O sea, ellas saben. Esto es lo que hay. No, no hay otra mamá, ¿no ves? Mira, ¿listo? Lo que dicen, ¿no? Puedes estar en todas las redes, pero no en mejores amigos. Ah, sí, no, ahí no estoy, ahí no estoy. Yo sé que no estoy ahí, pero corresponde que no esté, pues, pero si son público, ¿por qué no vas a estar? ¿No ves? Público, es para todo público, ¿no ves? Sí. Está lo mismo. Bueno, después resulta que restaurantes y negocios de Santa Cruz registran un 30% de caídas en ventas. Y tenemos una nota. Bajan las ventas de los restaurantes y negocios gastronómicos en Santa Cruz. La Cámara Gastronómica Cruceña manifiesta su preocupación por esta situación. Hemos tenido muchas dificultades con el tema de algunos insumos claves para nosotros, que han hecho que varias cartas en restaurantes tengan que subir los precios, otros que se adapten a dar un poco menos. ¿Han habido asociados que han abandonado el rubro de repente? ¿Restaurantes que han cerrado? Sí, en este año hemos tenido restaurantes tradicionales de muchos años que han tenido que cerrar, lamentablemente. Otros que son marcas grandes que han tenido que cerrar sucursales. Las circunstancias económicas han hecho de que el cruceño salga menos entre semana a comer fuera. Sí, entre semana se nota que la gente, si antes salía 3-4 veces, ahora sale 2 una vez, los que salían 2 veces salen una, otros prácticamente ya hacen en su casa o se llevan el almuerzo al trabajo. La esperanza del sector está puesta en septiembre y también en fin de año, donde pueden subir las ventas. Fin de año, la esperanza que viene, que es una época alta, entonces pensamos trabajar, estamos haciendo muchas acciones con los asociados para poder llamar la atención de la gente, que vayan a los restaurantes, activarnos de nuevo. Escucha, sí, es cierto. Mi papá tiene un negocio de comida y sí, él me ha contado que agosto, todo, o sea, el anterior mes, julio y agosto, les ha ido muy, muy mal. O sea, que alcanzaron para el alquiler y pagar a la gente, pero con sus socios fue como que no lograron ahorrar, digamos, ¿no? Que les ha ido mal. A la que no le va mal hoy es a René.
¡Qué bárbara! Lo de generaciones. Ajá, tiene un restaurante, ¿no ves? De rodillo, martes y domingo, de pollo. Y quise ir con un amigo el martes y había fila, daba la vuelta, así más o menos de gente parada esperando mesa. Oh my God, prometo este domingo ir temprano. No, talita también. Bueno, bien que le vaya al margen. Bien, René, felicidades. Y cuando uno mejora, le tiene que ir bárbaro. Pero está no caro. Siempre va, ¿ah? No siempre te va. No siempre te va bien cuando mejoras. Que mejorás y haces cosas. Es muy, muy jodida la situación. Y tratar con gente. El tema social es muy duro, ¿no? Es muy complejo porque a veces te falla la gente. No te va el cocinero, no te va el mesero. Y te quedas ahí en prenda prácticamente con los comensales y comienza a fallar toda la cosa, ¿no? Sí, y imagínate, depende también de tu negocio, ¿no? Por ejemplo, yo lo digo por mi experiencia, mi papá tiene un negocio de pizza y empanada argentina. Ay, y entonces, y solo atendían en las tardes, noches. ¿A cuchillo? Ajá, sí. Y por estar invitando, ya. ¿No? Ya. Y ellos tuvieron que empezar a abrir desde el mediodía para vender ravioles, digamos, pastas al mediodía, ajá, porque estaba la situación jodida. Ajá. Y como ellos empezaron recién este año en ese lugar, no les está yendo muy bien. Y él me cuenta que los negocios de los costados igual es como que también están sufriendo esta crisis. No, si la crisis, pues no, sí. No es un chiste lo que está pasando en el país. No, y está complicado porque en los restaurantes, en los mercados, en los supermercados, todo es subir y inalcanzable, ¿no? Pero imagínate cuando subió el tomate y ellos tenían que comprar un montón de salsa, de tomates para hacer la salsa. Entonces era como que tuvieron que subirle a ciertos platos o a la pizza un poco porque subió el tomate, era carísimo, digamos. ¿Con tomate o sin tomate? ¿Más 20 pesos? No, y además te das cuenta porque pasas por los lugares donde antes estaban las motos de delivery por montones y ahorita hay dos o tres. Sí. Publique dirección de las empanadas. Lo voy a subir a mis redes. ¿Puedo decirlo? ¿Cuál es el problema? ¿Puedo decir? Ah, es posta. Ay, ya, ni posta. Que te pusieron la cadena. Comidas argentinas. Vayan. Qué rico. Lo hace todo mi papá. Súper rico, de verdad. Qué deli. Vamos a ir. ¿Qué? ¿Ah? Yeah. Ya voy a traer empanadas. No, ya tampoco, Marcelo, entrate, ya sabes cuál es la dirección. Oye, qué rico eso, cortadito cuchillo. Sí, bueno, Eli. Hemos llegado al fin. Bueno, hay que esperar entonces hoy día rapidito qué pasa con la situación jurídica o qué cosa sucede con Juan Yucra, ¿qué ¿no? pasa con el país? No hay nada, ¿no? No hay novedades hasta esta hora de la mañana. Bueno, también es tempranito. Para nosotros es tarde que nos levantamos temprano, ¿no ves? Y para la gente, un montón de gente recién está despertando o recién está saliendo. Bueno, es porque se despierta tarde. Porque, exacto. Y nosotros nos despertamos bien temprano, Ibiris. 9 de la mañana, salvo que seas jubilado, puedes echarte a la hora despertando. Claro. Nosotros que madrugamos, ¿ustedes sienten que Dios los ayuda? Yo estoy así como que... creo que lo mismo. Yo siento que el día me rinde mucho más, digamos, por supuesto, y que puedo hacer muchas más cosas. Ojalá cosas productivas, ya dependerá de mí. Yo a las 7 estaba ya sentado trabajando, así que para mí no es ningún cambio. No es nada nuevo. Claro, para vos. Me levanto media hora más temprano, digamos. Cierto. Nada más. Bueno, nenes. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. Adiós. Mi aplauso es que mi aplauso.